Muy buenos días, querido público y querida Feligresía de Good Shepherd. Hoy, Viernes Santo, como de costumbre, vamos a hacer nuestro retiro un viernes diferente. Estamos todas nuestras casas, pero la palabra de Dios no puede estar encadenada. Por lo tanto, nuestra misión sigue a través de las redes, a través de estos canales de tecnología moderna, para llevar un mensaje de esperanza. Este es un viernes diferente, como todos los años lo hacemos, y por lo tanto, en nombre de la parroquia de Good Shepherd, le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se hayan sintonizado con nosotros para tener este viernes diferente desde su casa. Nosotros, muy contentos de poder llevar el mensaje de lo que es la pasión, muerte de Jesús entre nosotros. Esto es una semana muy especial, donde la gracia de Dios se derrama grandemente sobre toda la humanidad. Aquí es donde la misericordia de Dios se comparte con el mundo para darnos a nosotros la fuerza de seguir llevando ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida eterna. Le damos a ustedes la más bienvenida y la cordial bienvenida en nombre de Good Shepherd por estar en sintonía con nosotros. Hoy el mundo se viste de gala y el panorama nos ofrece un mundo jubiloso, jubiloso a través de las pruebas y de las cruces que llevamos, a través de la epidemia del coronavirus y del coronavirus y del COVID-19. Pero nosotros, unidos en fe, unidos en Cristo Jesús, estamos más que preparados para vivir este día cruce como lo vivió Jesús. Porque este es un momento especial que el Señor ha tomado para la humanidad del mundo entero. Para que si verdaderamente tenemos fe y para verdaderamente nosotros podamos recibir esa gracia que Él todos los años derrama en esta semana mayor de la iglesia, en este año en especial, esa gracia será triplicada para que verdaderamente nos mantenemos en fe. Quiero pedirle a cada uno de ustedes que verdaderamente entremos en nuestro interior para que nuestro interior sea parte de nuestras vidas y nosotros podamos hacer verdaderamente el llamado al cual hemos sido llamados. Por eso decía que el mundo está jubiloso, porque a pesar de la preocupación, a pesar de los problemas, hay un mensaje de esperanza. El mundo entero está clamando a Dios Padre, porque hemos sido hechos para eso, para alabar y glorificar el nombre de Dios Padre, el nombre de Dios Hijo y el nombre de Dios Espíritu Santo. En este día, en comunión con Dios, en comunión con su Hijo y en comunión con el Espíritu Santo, vamos a interiorizar dentro de nosotros para caminar los pasos que caminó Jesús. Ya hemos venido caminando esos pasos, pero hoy vamos a tener Jesús camina con la cruz. Primer tema que va a ser espectacular, donde nosotros ya hemos comenzado a caminar ese camino de preparación para aprender a caminar con la cruz a cuesta, aprender a caminar como lo hizo Jesús. El segundo tema, tenemos Jesús y la cruz. Cómo nosotros no únicamente caminamos, sino cómo nosotros podemos cargar la cruz que nos ha tocado vivir en nuestras vidas. Cómo nosotros podemos caminar a la voluntad de Dios sin importarnos el peso de la cruz que hemos tenido que llevar en el diario vivir de nuestras vidas. Este es un momento especial donde el mundo entero está sufriendo por el coronavirus, pero nosotros los cristianos,
lo que hemos nacido de un espíritu que Dios nos ha dado, el mismo espíritu que ha resucitado Jesús de entre los muertos, estamos sellados para vivificar, para ser ese Dios viviente en un mundo que no tiene, que no ve a ese Dios. Y nosotros somos los llamados a proyectar ese Dios que vive en medio de nosotros. El tercer tema del retiro, vamos a ver un Jesús más allá de la cruz. Un Jesús que se ha quedado viviendo con nosotros. Un Jesús que vive en medio de su pueblo. Y que aunque el mundo lo ha echado a un lado y ha tomado la cosa del mundo, Jesús sigue vivo y resucitado más allá de la cruz. Jesús no quedó muerto. Jesús no únicamente murió, sino que ha venido para enseñarnos que no importa, que tenemos que aprender a morir, que no importa morir a esta carne, y que hay que aprender a morir a la carne y al pecado para seguir viviendo en ese espíritu y en esa vida eterna que Él ha venido a ofrecernos a cada uno de nosotros. Les quiero invitar para que reflexionemos en este día de una manera muy especial, para que entremos dentro de nuestro ser, dentro de nuestra alma, y podamos hacer este Vía Crucis, este viernes diferente en nuestro interior, para que el Señor sane, cure y nos dé a nosotros todas las sanaciones que pedimos. Pedimos sanación para el coronavirus, pero yo decía en una asamblea que tuvimos dentro de la renovación carismática que a un coronavirus dentro de los cristianos, y es el ego, el egoísmo. Y este viernes el Señor quiere que nosotros comencemos a sanar ese coronavirus de nuestras almas. Lo dejo para que comencemos ya y entremos en esa reflexión. Y para eso vamos a llamar a nuestra madre, que venga, nos arrope con ese manto santo, con ese espíritu y esa aurora que ella tiene sobre ese manto, que no es más que su santo espíritu sobre ella. Por eso podemos ver ese manto de María que la cubre. El Espíritu del Señor, le decía al ángel, te cubre con su manto. Por eso vamos a pedirle a Mamá María que ese Espíritu que Jesús nos ha dado de hijo adoptivo, de hijo de Dios, también ella nos cubra con ese manto. Y que interceda ante su Hijo Jesús para que nosotros aprendamos a caminar con la cruz, aprendamos a cargar la cruz y aprendamos a estar más allá. No importa morir a la carne, pero confiado de que vamos a vivir eternamente junto al Padre, junto al Hijo y junto al poder del Espíritu Santo. Para eso te quiero invitar que saludemos a Mamá María con la misma palabra que la saludó el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De este día tan especial para nosotros los católicos, el Viernes Santo. Es un placer para mí el poder compartir con ustedes en esta mañana el primer tema de este retiro de Viernes Diferente, el cual llamamos Viernes Diferente. Mi nombre es Gloria Claudio, soy puertorriqueña, San Lorenzo, Puerto Rico, pero resido aquí en Orlando desde el 2002. El primer tema de este retiro, que es el que vamos a comenzar en este momento, es Jesús y la cruz. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos a continuar en esta presencia del Señor y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle a ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, que tome control en estos momentos de cada una de las palabras que van a salir de mi boca, que sean palabras suyas, que no
abre nuestros corazones y nuestros oídos, que abra nuestros oídos espirituales para que en esta mañana nosotros podamos recibir este mensaje con gozo, con alegría y que podamos unirnos a Él en este viernes diferente. Que toque cada uno de nuestros hogares, que toque nuestra nación y cada una de las naciones. Que estamos en momentos difíciles, pero con la esperanza y con fe de que todo esto va a pasar y que todo obra para el bien del Señor. Y nos sellamos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, buenos días. Les repito el tema que me tocó a mí en esta mañana, es el primer tema de este retiro, Jesús y la cruz. El mismo va a estar basado en lo, para que busquen su Biblia, va a estar basado en San Mateo, capítulo 26, los versículos del 36 al 46. Y San Mateo, capítulo 27, los versículos del 1 al 26. Vuelvo y lo repito, San Mateo 26, 36 al 46 y San Mateo 27 del 1 al 26. Antes de comenzar de lleno en el tema que en esta mañana el Señor tiene para cada uno de nosotros, ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros, vamos a hacer una breve introducción para ubicarnos, ¿verdad? Porque acabamos de terminar la cuaresma, la cual comienza, y esto es bueno que todos lo tengamos claro, la cual comienza el miércoles de ceniza y termina el día de ayer, el jueves santo, con la misa de la cena del Señor. Son exactamente 40 días. La cuaresma se basa en 40 días. Y es importante que sepamos que no se cuentan los domingos, sin contar los domingos, porque a raíz de una reforma litúrgica, los domingos fueron descontados. ¿Por qué? Porque se consideran pascuales, no penitenciales. Ahora, la Semana Santa, la Semana Mayor, que es donde estamos ahora mismo en estos momentos, comenzó desde el domingo, Domingo de Ramos, y termina el Domingo de Resurrección. Y entre la Semana Santa se encuentra lo que nosotros llamamos litúrgicamente el Triduo Pascual, que incluye desde el Jueves Santo, Viernes Santo y el Sábado de Gloria, donde nosotros vivimos esa pasión, nos unimos a esa pasión de Jesucristo, por eso se le llama el Triduo Pascual. Ahora fíjense, antes de su misión, antes de que el Señor comenzara su misión, después de que fue bautizado por Juan Bautista, nos dice la palabra en San Mateo 4 del 1 al 11, San Mateo 4 del 1 al 11, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde éste pasa 40 días y 40 noches en ayuno. Por lo tanto, la cuaresma es ese tiempo litúrgico que recuerda los 40 días que pasó Jesús en el desierto. El número 40 en la Biblia representa un tiempo largo, pero también representa cambio. Por lo tanto, la cuaresma es tiempo de reflexión, es tiempo de penitencia, es tiempo de conversión espiritual, donde nos vamos preparando para ese domingo de resurrección, para ese misterio pascual. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar de nosotros esas actitudes o esas cosas negativas, ¿verdad?, que hay dentro de nosotros que no son del agrado de Dios. Por eso es que en la cuaresma, nuestro Señor Jesucristo nos invita a cada uno de nosotros a cambiar de vida. Por eso la cuaresma siempre la identificamos como ese momento de conversión, donde de verdad nosotros nos entregamos, ¿para qué? Para ir cambiando de vida. Y es por eso que nuestra Santa Iglesia Católica nos invita a vivir la cuaresma como un camino que nos va llevando hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos haciendo esto? ¿Y cómo lo hicimos, verdad, muchos de nosotros? Escuchando la palabra de Dios. Es un tiempo para escuchar su palabra, aunque la palabra siempre se debe de escuchar, pero es una entrega más profunda. Orando, haciendo obras buenas, haciendo sacrificios, penitencia,
por eso es que muchos de nosotros entramos a hacer ayuno, sacrificio, las cuales nos van ayudando a que acercarnos más a Dios, ya que por acción de nuestros pecados somos nosotros, lo escucha bien, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Pues este tiempo de cuaresma, tú hacer estos sacrificios, estas penitencias, esto te lleva a que tú vayas acercándote más a nuestro Señor. Ahora, fíjense, después que Jesús pasó 40 días en el desierto, nos dice la palabra que al fin le dio hambre. Y es cuando Satanás aprovecha y se le acerca para tentarlo. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar esas tres tentaciones que nuestro Señor Jesucristo recibió durante esos 40 días que estuvo en el desierto. La primera que vamos a ver, la primera tentación, que vamos a hablar brevemente de ella, porque esto es una pequeña introducción que estamos haciendo para que vayamos entendiendo, nos vayamos ubicando en qué realmente es la cuaresma para caer entonces a vivir esta pasión de nuestro Señor Jesucristo. La primera tentación que Satanás le presenta, y escuchen bien, a nuestro Señor, fue la tentación de placer. Fíjense que después de él estar, como les mencioné anteriormente, 40 días en ayuno, Satanás le dice al Señor, le ofrece el convertir las piedras en pan. Está la segunda, esa es la tentación de placer. Vemos la segunda, que es la tentación, vamos a decir, de la gloria, de la fama. Donde Satanás le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo y los ángeles te recogerán. De fama, como para que él hiciera algo extraordinario. Y la tercera que vemos es la tentación de poder, donde le ofrece todos los reinos del mundo, cuando el Señor es el reino de todo. Esas son las ignorancias de Satanás. Pero fíjense, y esto es lo que los quiero llevar, ¿por qué estamos hablando de las tentaciones? Porque estamos hablando de una cuaresma que nosotros hemos pasado de una manera muy diferente. Yo sé que esta cuaresma no ha sido, ni siquiera se ha asimilado a una cuaresma que tú hayas vivido anteriormente. ¿Por qué? Porque en esta cuaresma, queriendo o no queriendo, fuimos todos sometidos a permanecer en cuarentena. Fuimos apartados de todo y de todos, ¿a causa de qué? De esta pandemia, el coronavirus. Por lo tanto, mis hermanos, y es bueno que tengamos presente que nosotros en esta cuaresma fuimos llevados al desierto, en el cual, si se dan cuenta, nosotros fuimos sometidos a las mismas tentaciones que Satanás utilizó con Jesús. La tentación de placer, la que vimos primero, ¿verdad? Darle a la carne todo lo que pide. En esta cuaresma nosotros hemos tenido que restringir, quieras o no quieras, porque está el que voluntariamente ayuna, pero está el que no. Pero miren cómo nos lleva a restringir la comida, a restringir la bebida, porque no sabemos qué va a pasar, pero sobre todo los placeres, o sea, las diversiones, las actividades, no parques, no playas, como muchos tomaban la Semana Santa o este tiempo de cuaresma, ¿verdad? O como vemos los Spring Break, para estar metido en las playas. La gula, que no es malo, es todo como la manera en que lo hacemos. En esta cuaresma, la tentación de placer la tuvimos todos nosotros y la tuvimos que superar. Qué bueno, porque hay una cosa que quiero aclarar también. La tentación no es lo que es malo. Lo que es malo es cuando tú caes en tentación, porque caes entonces en el pecado. Si tú controlas la tentación, no caes en el pecado, la tentación no va a hacer daño en ti. Después vimos la tentación ¿de qué? De fama. O sea, se acabó la fama del artista, del político, la fama del deportista, que muchas veces hasta los idolatramos, y la fama en verdad la quiere esos seres, que no es porque ellos la pidan, sino la fama en estos mismos, nuestros héroes, que son de siempre, pero ahora que nos damos cuenta que verdaderamente los que son famosos, los que merecen esa fama, los que son verdaderamente héroes, es el médico, la enfermera, el policía, el bombero, todas esas personas que están en cuerpo y alma en la calle exponiéndose a contagiarse ellos, dando su vida, arriesgándose, dando su vida por los más necesitados. Y la tentación de poder, donde aquí se demuestra claramente que no importa el estatus social, raza, religión,
oración poderosa ante la enfermedad, todos somos vulnerables. Todos hemos estado afectados por este virus, demostrando que verdaderamente el hombre es débil, que el hombre es polvo, que el único que tiene el verdadero poder es ese Dios poderoso, ese Dios soberano y majestuoso, aquel que fue el único que pudo vencer la muerte, que pudo vencer el pecado y por ende que pudo vencer a Satanás, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero poderoso. Ahora, ese hombre, en su humanidad, también sintió tristeza, también sintió angustia, pero no se dejó tentar por Satanás, y mucho menos se resistió a abandonar la misión por la cual el Padre lo había enviado al mundo. Al contrario, siempre obedeció y cumplió con la voluntad de su Padre. Y ahora vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar a San Mateo 26, 36, 46. San Mateo 26, 36, 46. Nos dice la palabra. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Y dice a los discípulos, siéntese aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro, ¿con que no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar. Miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren que el que me va a entregar está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, mi Dios. Fíjense, si nos vamos nuevamente al 37, dice, y tomando consigo, el 37, y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Jesús siente tristeza y angustia. Muchos quizás pensamos que es porque ya él sabía la muerte que le esperaba. Porque nos dice San Lucas 24:7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. O sea, aquí nos estamos dando cuenta que el Señor sabe lo que viene, qué es lo como él lo va a pasar. Vemos cómo él se lo comunica a sus amigos. Nos dice que va a ser entregado a los pecadores y que va a ser crucificado. Pero después nos dice que al tercer día va a resucitar. Ahora, si ya él sabía que al tercer día él iba a resucitar, ¿por qué sentía entonces tristeza? ¿Por qué se sentiría angustiados? Muchos nos atrevemos a pensar que quizás porque en ese momento le estaba cogiendo miedo a la cruz, quizás porque le estaba cogiendo miedo a los golpes, quizás porque le estaba cogiendo miedo a la humillación, a ser crucificado. Vamos a ir más profundo, humanamente sí, claro, porque él no se quedó con nada. Humanamente él sintió, lloró, se alegró, tenía las mismas emociones y los mismos sentimientos de nosotros. Pero vamos a ir más profundo, vamos a ir a la palabra más profundo, para poder entender también por qué tanta tristeza y tanta angustia, hermanos. Su angustia, más que dolor físico, más que dolor de ser azotado, morir,
molido a golpes o crucificado. Estaba más bien porque se acercaba el momento, él sabía que se acercaba el momento, que él que es vida, vida eterna, para la salvación tuya, para mi salvación, para la salvación de toda la humanidad, él tenía que entrar a la muerte. El que es vida tenía que entrar a la muerte. Por lo tanto, aquí se ve una lucha entre la humanidad de Dios y su divinidad. Aunque él se sabe que él es el hijo amado de su Padre, por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad, él sabía que él tenía que tocar el dolor humano. Él sabía que tenía que pasar por la oscuridad. Él sabía que tenía que despojarse de sí mismo. Piensen cómo el alma de Cristo, en esa alma de Cristo, en esos momentos está presente el dolor interior. Pero es un dolor que viene del peso de los pecados, no de él, sino del peso de los pecados ajenos, de tus pecados y los míos. Y es por eso que él se abraza a ese cáliz. ¿Por qué? Porque él no se quedó con nada. Él se entregó completamente. El que es vida entra a la muerte para dar vida, para darte vida a ti, para darme vida a mí, para darle vida a toda la humanidad. Miren lo que nos dice Isaías 53:4-7. Isaías 53:4-7. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruido nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Palabra de Dios. Si se dan cuenta, miren cómo dice, eran nuestras dolencias, no las de él. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Eran nuestras faltas lo que iban a llevar a ser aplastado, pero él soportó el castigo por ti y por mí. Sí, hermano, llegaba el momento que el santo de los santos, el que no había cometido pecado, se tenía que hacer pecado para que nosotros pudiéramos regresar al Padre. Porque salimos del Padre y el Padre nos quería de vuelta. Pero para esto tenía que él entregarse por ti y por mí. Hacerse pecado. Según nos dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Fíjense, cuando tú y yo cometemos pecado, cuando nosotros le faltamos a Dios, como que nos duele. Y gracias que contamos con el sacramento de la reconciliación, donde nosotros nos sentimos como con un peso cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos, pero cuando vamos al sacramento de la reconciliación, ¿qué nosotros sentimos? ¿Sentimos un alivio? Pues imagínense a Jesús, él que tiene que tomar tu pecado, mi pecado, el pecado de cada uno de nosotros, y llevarlo en su espalda, echárselo en sus hombros. ¿Cómo no tenía que doler? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué él tenía que hacer esto? Para que pudiésemos ser salvados. Porque Dios quiere que cada uno de sus hijos sea salvado. Porque Dios te quiere de vuelta. Porque Dios quiere que tú te salves. Y eso no lo digo yo. Miren lo que nos dice Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Que no se pierda ninguno de sus hijos. Porque el plan de Dios, Padre, es que tú y yo seamos salvados. Pero esa salvación solamente Jesús la podía ganar por ti y por mí. Porque nosotros no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. Vemos cómo Jesús vino a reparar el daño que nuestros primeros padres habían cometido en el jardín del Edén. Donde ellos sí se dejaron tentar por Satanás, donde surgió la caída del hombre. Pero miren qué cosa más increíble, más maravillosa. Fíjense en cómo la salvación del hombre, la salvación del hombre, esa historia, se define también en un jardín, en el huerto de los olivos. Vemos cómo en el jardín del Edén hubo división,
Hubo soberbia, hubo oscuridad, desobediencia, caída. Mas sin embargo, en el Jardín de los Olivos fue un lugar de encuentro y diálogo con el Padre Celestial. Un lugar de obediencia, de humildad, de levantamiento, de restauración, de redención. Pero lo más hermoso es que en este huerto de Getsemaní nosotros pudimos presenciar la unión y la confianza que existía entre ese Padre y el Hijo, entre Dios Padre y el Hijo. Miren cómo Él dice, Padre mío, y hay una versión que dice, Abba Padre, si es posible. No dice, mira Padre, por favor, no, si es posible que pase de mí esta copa, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieras. O sea, que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Nosotros sabemos, aquí se ve claramente cómo el Señor sabe que llega el momento de comenzar a vivir su pasión. Momento de humillación, momento de sufrimiento. Miren lo que nos dice San Lucas 22:14. San Lucas 22:14 nos dice, en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Cómo le caía? Como grandes gotas de sangre. Este singular, este fenómeno médicamente es conocido como hematidrosis. ¿Qué es hematidrosis? Es cuando los vasos sanguíneos pueden llegar a contraerse y dilatarse de una manera que pueden llegar a romperse, sucediendo hemorragias en la capa de la epidermis, o sea, en la piel, cercanas a las glándulas que producen el sudor. Por eso es que provocan que la persona sude sangre. Ahora, esto ocurre solamente en momentos de ansiedad, en momentos de estrés o en momentos de un estado de debilidad. O sea que en estos momentos nosotros nos damos cuenta que Jesús sintió tristeza, pero una tristeza grande, una angustia, una ansiedad, un temor, una debilidad física. Pero más sin embargo, Él quiere ser capaz de corresponder a su Padre. Y es por eso que les digo, como les dije anteriormente, se abraza ese cáliz que el Padre le ofrece. Es aquí donde nuestro Señor nos demuestra con su ejemplo que cuando nosotros estamos en momentos de angustias, de tristeza, nosotros tenemos que entregarnos, acercarnos al Padre, pero pedirle que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga su voluntad, porque Él es el que sabe lo que es bueno para nosotros. En confianza, acercarnos y decirle que aunque yo sienta dolor, aunque sienta esta tristeza, aunque tenga miedo, Padre, a ti me entrego, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Fíjense cómo también nos dice la palabra, cómo el Señor estaba con sus amigos, pero en un momento Él se aparta de todos y se va a orar a solas, dándonos el ejemplo que tenemos que ir a orar a solas. Aprovechemos este momento en que estamos en cuarentena, orar a solas en una habitación donde nada nos distraiga, sin prisa, abandonándonos y postrándonos en tierra como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo aceptando la voluntad del Padre con humildad, pero con confianza que Él actuará para el bien de cada uno de nosotros. Él va a actuar para tu bien, va a actuar para el mío. ¿Por qué? Porque nos ama, porque somos sus hijos preferidos. Ahora, fíjense que cuando Jesús se va a orar a solas, regresa. ¿Y qué pasa? Que encuentra a sus amigos durmiendo. Eso nos lo dice el versículo 40. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos. Y dice a Pedro, con que no han podido velar una hora conmigo, no han podido velar una hora conmigo, velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velen, dice el Señor, velen para que no caigan en tentación, velen para que no, en el momento que te quedes dormido, no te dejes seducir por la carne. Vemos como nuestro Señor Jesucristo tres veces regresa donde sus amigos y cómo los coge durmiendo. Quizás son cosas, ¿verdad?, que a veces uno piensa. A lo mejor quizás por eso en el momento que arrestaron a Jesús, tuvieron
tuvieron miedo, porque el Señor lo que les estaba pidiendo era que estuvieran alerta, que velaran. ¿Por qué? Porque la carne era débil. Él los quería fortalecidos en su espíritu. El Señor sabía ya por lo que iban ellos a pasar. El Señor ya sabía lo que ellos iban a tener que enfrentarse, que esa situación era muy fuerte, que humanamente iba a ser muy dura. Y es por eso que Él les pide que estuvieran alerta, que velaran, que no se durmieran. Pero vemos cómo Él quería también que lo acompañaran en la oración. Aunque había una distancia entre ellos física, espiritualmente no había por qué haberla. Y Él le dice que estuvieran con Él en oración. El Señor les estaba pidiendo. Y ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron dormidos. ¿Saben por qué? Porque quizás ellos no entendían, porque no comprendían, porque andaban con Jesús, pero en realidad no lo conocían. ¿Cuántos de nosotros andamos con Jesús, estamos con Él, pero no lo conocemos? Porque en medio de las dificultades, como la que estamos viviendo en estos momentos, nos acobardamos, nos da miedo, desconfiamos que Él está con nosotros, a veces dudamos, ¿realmente Tú estás conmigo, Señor? Y lo dejamos solo. Salimos a escondernos dentro de nosotros mismos, porque dentro de nosotros mismos, si buscamos, la fe está desvanecida. Tenemos miedo a morirnos, tenemos miedo y creemos que esto va a ser el final del mundo. Pero si el final del mundo te puede llegar en este momento, y no por un coronavirus, porque todo se supone que estemos preparados, porque nadie sabe ni la hora ni el día. Pero fíjense cómo nuestro Señor, aún viendo a sus amigos durmiendo, nuestro Señor no cede. No se dio por vencido. Y es por eso que, a pesar de que 3 veces le pide a su Padre, le aclama que apartara de Él aquel cáliz, nuestro Señor no renunció a su misión. Y eso lo podemos ver en el versículo 45, cuando Él viene con convicción, con fuerza, decidido, y le dice a sus discípulos: ahora ya pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que voy a ser entregado. Levántense, vámonos, que el que me va a entregar está cerca. Fíjense en qué contradicción. Primero les dice que no se duerman, y ahora les dice: ya pueden dormir, ya pueden descansar. ¿Sabe por qué? Porque Él nos conoce, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades, porque Él conoce nuestras flaquezas. Y Él sabía que el hombre no es capaz de ganar su propia salvación, que era Él el que tenía que ganarla por nosotros. Y por eso fue que no flaqueó. Por amor a ti, por amor a mí, es que Él se tira a la cruz. Y no pensemos que es la cruz de madera. Desde ahí, desde el huerto de Getsemaní, ya el Señor estaba viviendo y ya tenía la cruz, el peso de nuestros pecados, sobre sus espaldas, sobre sus hombros. Levántense, vamos, que llegó la hora. Hermanos, esa oración en el huerto de Getsemaní no es una oración de muerte, es una oración de victoria sobre la muerte, sobre el sufrimiento y sobre el dolor. La oración en el huerto es una oración de triunfo, que nos anima a nosotros, que nos lleva a que nosotros no nos demos por vencido, que no nos desanimemos ante la adversidad. Es una oración de justicia. Aquí vemos cómo el Señor no se resiste a su arresto, al contrario. Aquí vemos cómo nuestro Señor se entrega libremente. Porque cuando los soldados romanos lo vienen a apresar, Jesús no salió a esconderse. Jesús no salió a esconderse, sino que Él mismo preguntó: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y Él mismo se entrega voluntariamente. Ahora vamos a ver qué nos dice San Mateo 27 del 1 al 26. San Mateo 27 del 1 al 26, que no la vamos a leer, la voy a ir desglosando junto con ustedes por la falta de tiempo. Y si nos vamos al versículo 1, nosotros vemos cómo nos dice la palabra de Dios: llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Aquí vemos cómo los enemigos de Jesús unen sus fuerzas, unen sus armas contra el justo de los justos.
Y hace 2 años yo estuve con ustedes en el Viernes Santo dando un retiro, y donde yo les pude traer, me acuerdo en aquel tema, donde nosotros pudimos ver cómo en ese momento que arrestan a Jesús, se unen enemigos con enemigos para hacerle la lucha, para derrotar, para llevar a Jesús a la muerte. Se unen los fariseos, los saduceos, los herodianos, los mismos galileos. ¿Con qué propósito? Con darle muerte a Jesús. Pero entre ellos había uno de sus apóstoles, Judas Iscariotis. Judas que lo entregó con un beso en la mejilla. Judas que lo traiciona por 30 monedas de plata, cayendo también en la tentación del placer. Y esto fue lo que lo llevó a quitarse la vida, a suicidarse él mismo. ¿Por qué? Porque no resistió el remordimiento, no resistió su conciencia, porque en realidad anduvo con Jesús, pero nunca lo conoció. Nunca pudo quizás abrirse a ese amor de misericordia que Jesús hubiese tenido si en realidad él se hubiese arrepentido. Ahora, vamos a ver un detalle bien importante cuando Jesús está ante Pilato. Cuando Jesús está ante Pilato, vemos como hay tres fuerzas que luchan por el hombre. Tres fuerzas poderosas: Dios, el mundo y Satanás. Fíjense, cuando Jesús es llevado ante Pilato, estas tres fuerzas se enfrentan una con la otra. Dios, que sabemos que es Jesús, el mundo representado en aquel pueblo, y Satanás representado en la persona de Barrabás. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver entre los versículos 12 al 26, donde ahí comienza un interrogatorio de Poncio Pilato para él poder tomar una decisión respecto a Jesús. Y de Poncio Pilato hablamos ya mismo, a cuál de estos grupos pertenece. Ustedes mismos van a llegar a esa conclusión. Fíjense que en el versículo 14 nos dice que durante ese interrogatorio él empieza a interrogar a Jesús. Jesús permanece en silencio. Y esto desconcierta a Pilato. Y es por eso que él toma la decisión de traer a Barrabás. A Barrabás, que estaba preso, que era un ladrón, era un rebelde. Trae a Barrabás para que el pueblo, el mundo, decidiera, miren qué cosa, para que decidieran entre Dios, entre Jesús, que es Dios, y Barrabás, que en estos momentos, como les dije, representa a Satanás. Para que el pueblo decidiera entre la verdad y la mentira. Para que el pueblo decidiera entre la vida o la muerte. Y en estos versículos nosotros vemos la presión del mundo, escucha bien, la presión del pueblo, que es el mundo, y aquí vemos cómo se forma una confusión, vemos cómo llegan a la violencia, cómo hay gritos para callar la verdad y la justicia. Esas son todas las cosas que nos ofrece el mundo: confusión, violencia, gritos. Tratan de acallarnos a nosotros para que la verdad y la justicia no prevalezca. Ahora, el versículo 16, por eso lo voy llevando, que espero que la tengan abierta. Miren, en el versículo 16 nos dice: tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Famoso llamado Barrabás. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de las tentaciones, la segunda tentación? ¿Verdad? ¿Cuál era? La de la fama: si eres hijo de Dios, tírate abajo. Y vemos aquí cómo Barrabás en estos momentos podemos decir que representa a Satanás. ¿Por qué? Porque es un instrumento que utilizó Satanás. Escucha bien, no es que sea Satanás, es que fue un instrumento que utiliza Satanás para tratar de liquidar a Jesús a través de la fama. Fíjense cómo aquel pueblo gritaba con fuerza que querían a Barrabás. Ante Jesús y Barrabás, ¿a quién ellos preferían? A Barrabás. Fíjense que si Barrabás por su mala conducta era famoso, imagínense cómo en esos momentos él se sentiría. Cuando él escuchaba a todo aquel pueblo gritando que lo preferían a él por encima de aquel hombre justo que no había cometido ninguna falta, porque el mismo Pilato así mismo lo expresó, que no había cometido ningún pecado, ninguna falta, que aquel hombre era inocente. Fíjense cómo Barrabás pudo haberse cambiado por Jesús, pero no, porque la fama, la falsa libertad y el mundo
lo hizo que se fuera, que el Satanás lo utilizara como ese instrumento para liquidar a Jesús. Pero no solamente Barrabás fue instrumento de Satanás para darle muerte a Jesús. Qué tristeza que aquellos sumos sacerdotes y ancianos también fueron instrumento de Satanás para darle muerte a Jesús. Nos dice el versículo 18 lo que pensaba Pilato, dice, pues sabía que le habían entregado por envidia. Aquellos sacerdotes, aquellos en los que el pueblo prácticamente estaban, ellos tienen que pastorear a aquel pueblo, fíjense cómo entregan a Jesús, ¿por qué? Que le dieron muerte por envidia. Y nos dice el versículo 20, los sumos sacerdotes y los ancianos, miren qué terrible, persuadieron a la gente para que pidiesen la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. ¡Crucifícalo, crucifícalo!, gritaba el pueblo. ¡Crucifícalo, crucifícalo!, gritaba el mundo. ¡Crucifícalo, crucifícalo!, gritaba Satanás, cada vez con más fuerza. Pero fíjense que aquí hay un detalle bien importante que no podemos dejar pasar por alto. Y lo vemos en el versículo 19. En el versículo 19 dice la palabra, mientras él estaba sentado, se refiere a Pilato, mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Y no digo palabra del Señor porque interviene entre ella. La esposa de Pilato, nos damos cuenta que es usada por Dios a través de un sueño y vemos cómo ella trata de persuadir, de convencer, de abrirle los ojos a Pilato. No te metas con ese justo porque he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero no pudo convencer. No pudo porque cada vez aquel pueblo, el mundo, se alborotaba más, gritaban más fuerte y lo presionaban cada vez más hasta convencer a Pilato que soltara a Barrabás y que le entregara a Jesús para darle muerte. Bendito y alabado Señor. Y es entonces cuando él envía a pedir agua, se lava las manos, pero no su conciencia. Se lava las manos, pero no la paz en su corazón. Vemos como Pilato suelta a Barrabás, le da la libertad al pecado, le da la orden de crucificar a aquel hombre justo, aquel que es vida eterna, y suelta a Barrabás. Sí, hermanos, aquí estamos viendo cómo Pilato cayó ante la presión del mundo, ante la presión del pecado, y escogió a quién. A Barrabás. ¿Y tú? ¿A quién escoges? Cuando el mundo te presiona, te confunde, ¿a quién escoges? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué es lo que gritas al mundo? ¿Barrabás, a Barrabás? ¿O a ti, Jesús? ¡Hosana, Jesús! ¡Rey, mi rey, el rey de mi vida! ¿A ti es a quien escojo? ¿Quién en estos momentos busca dentro de ti, de tu corazón? ¿Quién en estos momentos de verdad tiene el control de tu vida, el control de todo tu ser? ¿Dios, el mundo o el pecado, Satanás, que nos seduce y nos engaña para arrebatarnos de las manos de Dios? Fíjense lo que nos dice Apocalipsis 3, 15, 16, y esto te va a ayudar a entender más esto. Apocalipsis 3, 15, 16. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. Vemos cómo los calientes son los que están con Dios, los fríos son los que están en la oscuridad con Satanás, pero los tibios son los Pilatos, por eso les dije que no lo íbamos a identificar todavía. Los tibios son los Pilatos, los que no están ni con Dios ni con el diablo. Son los que se lavan las manos ante las injusticias. Son los que se quedan callados, que nos escondemos cuando las cosas se nos ponen difícil.
Hoy el mundo grita, grita, grita más fuerte. Volvamos a condenarlo, volvamos a crucificarlo. Saquemos a Dios de las escuelas, saquemos a Dios de los trabajos, saquemos a Dios de la familia. Y nosotros nos quedamos callados. Que venga el aborto, que venga la eutanasia, que vengan los matrimonios del mismo sexo. Y nosotros nos lavamos las manos como Pilato. No defendemos a capa y espada cuando el mundo nos trata de confundir con estas ideas aberrantes. Especialmente a nuestros jóvenes que nos están arrebatando nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros jóvenes con ideas aberrantes como la nueva era, el masonerismo, etc. Sí, hermanos, estamos viviendo una época dura, una época fuerte, donde quizás no vemos nada, donde humanamente no le vemos la solución a esta crisis sanitaria, a esta situación de este virus, coronavirus. Pero es un momento donde cada uno de nosotros tenemos que recordar lo que nuestro Señor nos dice 365 veces en la Biblia: no temas, no temas, no tengas miedo, porque yo siempre estaré con ustedes. Que no nos quedemos dormidos, al contrario, nos dice el Señor: estén alerta, despiertos, vigilantes. Fíjense que el error más grande en toda esta pandemia, en esto del coronavirus, escriben que todas estas naciones poderosas se han gastado millones y millones para crear máquinas para destruir la vida, para destruir el ambiente, para destruir los animales, para destruir vida humana, bombas, armas nucleares, lo que sea. Se han dedicado, han gastado un dineral en crear máquinas para liquidar al ser humano. Mas sin embargo, no se han dedicado a gastar millones y millones en crear máquinas que salven vida, como estas máquinas de respiración. Por eso es que está muriendo tanta gente, porque están enfocados en destruir y no en salvar gentes. Quizás tú y yo no podemos salvar vidas porque no tenemos esa vocación. Quizás tú no podemos salvar esa vida, pero sí podemos ayudar a que muchas almas se salven, a que muchas almas, a través de la evangelización, a través de tu ministerio, de la iglesia, que las almas se salven. Es una responsabilidad de cada cristiano y fue la misión que nuestro Señor Jesucristo te dio a ti, te dio a mí. Vayan por el mundo y hagan a todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, a la restauración del pueblo de Dios, del reino de Dios. Al contrario, en este momento es el momento de decirle al Señor: no, mi Dios, yo no te voy a dejar solo, como aquellos discípulos te dejaron solo en el huerto de Getsemaní. Yo no te voy a dejar solo cuando todos griten que te crucifiquen y te condenen. Yo voy a estar contigo. Al contrario, que a mí no importa lo que veamos, lo que escuchemos, que hemos perdido o no hemos perdido, que si perdimos el trabajo, que si perderemos nuestros familiares, no importa lo que esté sucediendo, no importa que nuestro corazón en estos momentos esté desgarrado, no podemos soltarnos de las manos de Dios. Tenemos que mantenernos unidas a Él, porque Él lo va a entender, porque Él vivió esto en el huerto de Getsemaní, en su pasión, en su entrega. Nada se puede comparar con la entrega de nuestro Señor Jesucristo cuando tomó esa cruz por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada humanidad. Confiemos en Él, buscando las cosas que nos lleven al reino de Dios, no el mundo. Pero para que eso llegue, tenemos que ser fuertes, para que cuando nos vayamos de aquí podamos ver la luz de su rostro. ¿Que cuándo será? No sabemos. No sabemos ni la hora ni el día en que tú y yo partamos. Y a lo mejor ni por no por un coronavirus. Pero lo que no nos puede faltar es la esperanza. Es el momento que tú tomes la decisión. O llenas tu mente, tu corazón y todo tu ser del coronavirus o de esperanza. En este viernes diferente, haz la diferencia. Únete a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entrega tu alma, tu corazón y todo tu ser. Que a nada de lo que esté pasando te arrastre. Yo puedo, y para terminar brevemente, les voy a decir mi testimonio rápido, brevemente. No tengo que hablar tanto. En esta pandemia, yo he sentido algo muy diferente. Siempre he estado al servicio del Señor desde 2011, sirviéndole al Señor,
coordinando retiros por aquí. Ahora mismo habían 5 retiros antes de que sucediese eso, en la cual nosotros habíamos coordinado 5 retiros parroquiales y en el centro carismático. Y todos los tuvimos que cancelar. Los afanes, voy a coordinar, voy a hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Pero ¿saben qué? Me di cuenta ahora que estoy en cuarentena, que estoy en silencio en mi casa, que realmente lo que Dios quería, por lo menos de mí, yo sé que de cada uno de nosotros, pero voy a hablar de mí, era que yo me conectara verdaderamente de espíritu a espíritu con Él. Que yo escuchara su voz, que yo sintiera su presencia, como Él quiere que cada uno de nosotros la sintamos. Y es lo que me ha dado la fortaleza, que veo muertos, vemos por todos lados, pero siento una paz y una fuerza que yo sé que solamente viene del Espíritu Santo. Y para terminar y corroborar esto y confirmar, en el momento, una mañana de madrugada que yo le pedí al Señor, yo tengo, somos 8, tengo 7 hermanos, y yo decía, Señor, permite, porque por estar en afanes, no es que estemos enojados, pero por afanes, cada uno por su lado, y es que la mayoría están en Puerto Rico, y yo no tenía conexión con ellos, no nos llamábamos, y decía, ¿cómo es posible que en esta pandemia, que nos podemos morir en cualquier momento, yo no tengo los teléfonos de ellos, porque les digo, los afanes, no siento una llamada de ellos? Señor, permite que aunque sea uno de ellos me llame, en especial uno que es muy especial para mí, pero hacían 10 años que yo no hablaba con él. Le digo, por lo mismo, no por enojos. ¿Y saben qué? En el momento que estoy en oración, fue sentir una confirmación donde nuestro Señor me decía, hoy vas a tener esa llamada. ¿Y saben qué? Antes del atardecer, bendición de Dios, mi hermano me llamó. Y estuvimos una hora y pico hablando por teléfono, como recordando nuestro viejo tiempo y dándonos ese soporte, esa fortaleza en medio de esta situación. Eso es lo que quiere el Señor, que no te llenes de miedo, sino que te llenes de esperanza, que confíes en Él, que se están perdiendo seres, sí físicamente, pero el alma tiene que estar con el Señor, porque en medio de ese sufrimiento, de ese dolor, yo sé que estas personas se han entregado a nuestro Señor. Son nuestros seres queridos que se han ido, pero el mundo, nosotros no somos de este mundo. Ellos han ido a pasar a la casa del Padre. Están mejores que nosotros mismos. No sintamos tristeza, no sintamos agonía. Y en el momento que lo sientas, vete al cuarto y únete como se hizo el Señor en el huerto de Getsemaní. Aclama y pídele al Señor que quite de ti ese cáliz, pero que no se haga tu voluntad, sino la voluntad del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Porque para el Señor no hay distancia. Porque para Dios nada es imposible. Olvídate de todo. Abre tu corazón. Abre tu mente. Y vamos a pedirle a ese Espíritu Santo, a ese Espíritu de Dios, que este viernes diferente, Él venga a calar hondo, profundamente en nuestros corazones. Que Él venga a nuestros hogares. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Señor Jesús, estamos tristes. Estamos agonizando como tú en aquel huerto. Tenemos temor, quizás no de irnos nosotros, pero sí de que se vaya nuestra familia. Tenemos temor de lo que va a suceder. Tenemos temor de nuestra finanza, porque muchos nos hemos quedado sin trabajo. Y estamos pensando que ese pan no va a llegar a nuestra casa. En estos momentos, hermano, entrégale esa situación. Entrégale ese dolor, que nuestro Señor Jesucristo conoce cada una de nuestras ansiedades, de nuestra agonía. Pero Él sabe, Él se dio de todo. Él llegó hasta el final. Y nosotros vamos a llegar hasta el final con Él. Este no es el fin del mundo. Este no es el fin de todo. Este es un largo comenzar. Porque lo único que nos pide a cada uno de nosotros es conversión, cambio de vida, que volteemos nuestra mirada hacia Él. Santo Dios, escucha esta canción y sigue pidiéndole al Señor. Santo Dios, bendito alabado Dios. Atravesaba tu costado, tu hombre de bendición.
Hasta el final nuestro Señor se entregó por ti y por mí. Hasta el final no se quedó con nada. Todo puro amor, Señor. Todo puro amor por ti y por mí. Créelo, hermanos. Este es el momento que tú digas, aquí estoy, Señor. Tú que te entregaste por amor a mí. Tú que llegaste hasta el final. Tú que no te diste por vencido, aunque te dejaron solos tus amigos. En estos momentos, amado Señor Jesucristo, te entregamos nuestras familias, te entregamos nuestras naciones, te entregamos nuestro dolor. Quizás nos sentimos que esto es un peso que no podemos llevar, pero tú eres el Todopoderoso, el Dios grande, el que de verdad se merece todo honor y toda gloria. Y a ti nos abandonamos para que junto contigo podamos llegar hasta el final, hasta la casa del Padre. Ven, Señor Jesús, derrama tu Santo Espíritu sobre nuestros hogares. Derrama tu Santo Espíritu sobre nuestra familia. Derrama tu Santo Espíritu sobre toda enfermedad. Y te damos el permiso para que entres a nuestro corazón, para que lo transformes, para que lo cambies, para que quites de nosotros todo lo que no es de tu agrado, Señor. En ti confiamos, en ti ponemos la fe, en ti tenemos esperanza, porque solo tú eres el único que puedes cambiar las cosas. No hay político, no hay científico, no hay persona en este mundo que pueda hacer algo si no es con tu permiso. Te damos el permiso, Señor, para que entres a nuestro corazón, para que nos cambies, para que nos transformes. Aumenta mi fe, dame la confianza, pero sobre todo ponemos ahora en estos momentos toda enfermedad, todo dolor, toda situación, todo órgano interno, corazón, hígado, estómago, todo lo que piensa, hermano, qué condición tienes, tus pulmones, ponlo en las manos del Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque estás sanando. Gracias porque nos has liberado. Gracias porque en ti confiamos. Bendito y alabado, Señor Jesús. Santo Dios. Santo. Adonai. Kefa. Kulmith mari misha. Rabbana, makari alak. Hekra lecha varai, Aduni. La, Yohanan. La, Yotip, Yaksona, Nikina. Rabbana, ala kaval. Nino, Tiptina. Timur. Zalo. Yakarına.
Latin. Latin, Yehuda. Atnar kar beini. Beinek. Hi. Abudla. Sina oti apoi. Kuma. Pezrati. Shapreni me reshetar she. Tomanu alai. كهيل لما هير مبا ليكول حتى بخك ساي نفسي ادناي بخك سيتي بخك بتاكتي لايثاي اناشتي كهي لكايما Yakir Sagi Yakar Pidion Nashan Laithai Anashke La Laithai Papa Kulit Kehu Henkehel Kosta gete mini. A ken lakis far. Lehue di lakis far. Hey.
mint amma. من طاهين نحن باين يشوى من سارب انا هو
Señor le bendiga, mis queridos hermanos. Este es el segundo tema. En este segundo tema vamos a tratar lo que es Jesús y la cruz. Y en esta semana, que es la semana mayor, y en el momento que está viviendo el mundo entero, en un momento de crisis, en un momento con una pandemia mundial que está acabando con el mundo, tenemos miedo, tenemos temor, tenemos tristeza, tenemos mucha angustia, pero es un tiempo especial, hermano. Y vamos a ver, y ya vimos en el primer tema, donde se nos hablaba de la preparación que tuvo Jesús, aquellos 40 días de preparación, porque él sabía lo que venía. Y nosotros sabemos lo que se mueve en el mundo. Pero Jesús se prepara. Se prepara para que el Padre le dé la fuerza, confiando en la fuerza de ese Padre que tenemos, de un Padre Dios de amor, de misericordia. Y miramos en el primer tema cómo Jesús se preparó, cómo Jesús, después de prepararse, viene y hace lo que el Padre le ha enviado a hacer. Prepara lo que es la Pascua, la última cena. Cómo Jesús viene y nos dice las instrucciones que debemos de seguir después que Él se vaya. Cómo Él viene y prepara a sus 12. Cómo Jesús es tomado preso. Cómo Jesús, después de ser tomado preso, y en ese huerto de Getsemaní, cómo Él sufre el sufrimiento que le tocaba vivir. Quizás tú y yo estamos sufriendo lo que el mundo está sufriendo. Estamos mirando noticias, estamos mirando tantas instrucciones que nos ayudan al mundo, pero estamos sufriendo dentro de nosotros al nervio, a la angustia. No podemos vivir. Pero verdaderamente, este tema de Jesús y la cruz es el tema que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Y yo voy a narrar mi propio testimonio durante vaya dando la enseñanza. Me ha tocado quedarme en la casa y la angustia de querer hacer algo, la angustia me hace irme a dormir, levantarme, mojar mucho la grama, andar con una manguera, dar muchas vueltas. Y la preocupación, me pongo en silencio a contemplar y a orar con el Señor, a pedir por el mundo entero. Pero no quiere decir que no haya miedo, al miedo. Cada vez que me toca ir a la iglesia para grabar algo, mi esposa comienza, mira, no vaya, que no vas a contagiar a nosotros, que toque el otro. Pero nada de eso nos tiene que preocupar a nosotros. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nosotros hemos nacido para eso, para ayudar a Jesús en esta semana con la cruz que cargó por ti y por mí, para darnos a nosotros esa vida y esa vida en abundancia. Es una vida que fue comprada a precio de sangre, de sufrimiento, de oración con el Padre, de golpe, de salivazo, de una corona que traspasó la cabeza, de flagelaciones que vimos en el primer tema. Cómo fue flagelado, cómo la piel se le quitaba. Pero esa cruz que vivió Jesús es la angustia que tú y yo tenemos hoy en día. Es la preocupación de ir a comprar, que tenemos miedo de contagiarnos, de salir fuera de nuestras casas por la contaminación que hay. Y esta contaminación, hermano, no es más que precio del pecado. Este es el precio del hombre. El hombre que no ha sabido cargar la cruz que Jesús le ha dado en su vida, sino que ha querido él llevar una cruz a su manera. Los resultados de cargar la cruz diferente es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero para no seguir hablando de la realidad que estamos viviendo, vamos a entrarnos en la palabra de Dios. Vamos a ver el relato de cuando Jesús verdaderamente es tomado y es llevado con la cruz.
Ellos se apoderaron de Jesús. Y está tomado de Juan 19, 17. Y dice, ellos se apoderaron de Jesús. Él mismo llevaba la cruz a cuesta. Y salió a un lugar llamado La Carabela. En hebreo se dice Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos y uno a cada lado en el medio a Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Tenía escrito, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron el letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en tres idiomas, en hebreo, en latín y en griego. Entonces, los jefes de los sacerdotes, de los judíos, fueron a decir a Pilato, no pongas rey de los judíos, sino el que se dijo ser rey de los judíos. Pilato contestó, lo que es escrito está escrito. Cuando los soldados pusieron en la cruz a Jesús, se repartieron su ropa en cuatro partes iguales, una para cada soldado. En cuanto a la túnica de Jesús, que era sin costura de una sola pieza, decidieron no la rompamos, más bien echémosla a suerte, a ver de quién será. Así se cumplió una profecía que dice, se repartieron mi ropa y sortearon mi túnica. Así fue como actuaron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo se había cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió una profecía. Había allí un jarro lleno de vino agridulce. Pusieron en una caña una esponja llena de esa bebida y se la acercaron a sus labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. E inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús sufrió desde que comenzó a orar en el huerto de Getsemaní. Porque ya él sabía a qué él había venido a este mundo, a entregar su vida por ti y por mí. Pero ahí no le importó los salivazos, no le importó la corona de espinas, no le importó que lo insultaran. Él siguió hacia adelante. Y siguió hacia adelante porque sabía que tenía que cargar con la cruz que le tocaba cargar por la salvación del mundo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es la cruz que te ha tocado vivir en esta vida desde que naciste? ¿Cuál es la cruz que tú has tenido que enfrentar en tu vida? Porque Jesús no se detuvo. Jesús no se amargó con el Padre. Jesús no le entró odio, Jesús no le entró egoísmo, al contrario, él siguió con amor, con la esperanza que el Padre le había dado. Porque él sabía, él confiaba en ese Padre, él confiaba en el Padre donde él había provenido, de donde él había sido engendrado. Porque Jesús era parte de esa Trinidad. Pero tú y yo también somos parte de esa Trinidad. Tú y yo somos parte de esa Trinidad y hemos tenido que venir a este mundo
que el hombre ha hecho por el pecado. Un mundo donde hay guerra, un mundo donde hay odio, donde hay herida, donde hay ego, donde hay egoísmo, donde hay destrucción, donde nos matamos los unos a los otros. Entonces, hermanos, esta epidemia, esta pandemia que hay hoy, coronavirus, es el resultado de nuestras acciones, de nuestros comportamientos como hijos de Dios. Porque muchas veces, estando dentro de nuestra iglesia, no hemos podido canalizar las heridas que hemos tenido en la vida. Jesús, a pesar de los latigazos, a pesar de que lo apresaron, que lo encadenaron, que lo juzgaron mal, Él cargó con su cruz. Y si nos damos cuenta en el Evangelio, vamos a ver cuánto Jesús iba en el camino, pusieron a un cirineo, un hombre humilde, trabajador del campo, que le ayudara a Jesús con la cruz. Este cirineo te representa a ti, me representa a mí, en el diario vivir de nuestras vidas. Y este coronavirus, Dios lo ha permitido en la humanidad para que tú y yo, como el cirineo, ayudemos a Jesús en esta Semana Santa a cargar con la cruz que tenemos que vivir en este mundo. Este cirineo, que eres tú, que soy yo, que nos representa a toda la humanidad, somos cada uno de nosotros. Pero el cirineo no se negó. Cargó con su cruz. Tú y yo, si tenemos que quedarnos en la casa, tenemos que interiorizar. ¿Cuáles son las heridas que el mundo me ha brindado? ¿Cuáles son las cruces que yo llevo en mi espalda que me pesan tanto? ¿Cuáles son las cruces que no quiero cargar porque me pesan? ¿Cuál es el ego, el egoísmo, la superioridad entre los demás hermanos? ¿Donde yo quiero ser el primero? ¿Donde no le doy la oportunidad a los demás hermanos para que el Señor lo use como Él quiera? Donde yo no quiero delegar función a los demás para que los demás hagan. Donde yo todo lo quiero hacer en mi vida porque yo soy el que quiero brillar. ¿Cuál es la cruz que me toca vivir en el mundo de hoy? ¿Cuál es la cruz que yo tengo que cargar hoy? Jesús cargó con su cruz y lleva la cruz al Calvario llamado Gólgota. Allí se deja crucificar. ¿Te dejas tú crucificar cuando tú estás desempeñando tu función que el Señor te ha llamado? ¿Deja tú que los demás hermanos te insulten, te ignoren, te echen a un lado, te hagan y te digan, este no sabe ni siquiera lo que dice? ¿Acepta tú a esos hermanos, los sigues amando? ¿No lo echas a un lado? Porque el Señor nos está llamando a nosotros a interiorizar nuestra alma, nuestros corazones en el día de hoy. El Señor nos está llamando a... Yo tengo un hijo que no le hablo porque me faltó el respeto. Yo tengo un amigo que a ese yo no le vuelvo a dirigir la palabra porque me ofendió. El Señor nos está llamando a ti y a mí a que entremos a lo más profundo de nuestro ser en este viernes diferente, a examinar por qué de esta pandemia, por qué de este coronavirus. Por eso yo decía en la introducción que nosotros los cristianos tenemos un coronavirus dentro de nuestra iglesia. El Señor ha permitido que hoy, los consagrados, estemos solos. Estemos solos para que entremos adentro de nuestro ser, para que podamos vernos nosotros mismos, lo llamado, lo elegido a proclamar a ese Cristo que está vivo y lleno de poder en medio de nosotros. A un Cristo que no se quedó ahí en la cruz, a un Cristo que va más allá, a un Cristo que va caminando junto a nosotros y que camina. ¿Cuál es tu cruz?
camina tú con tu cruz, por pesada que sea. Tú camina con tu cruz a cuesta, sin importar el peso de ella. Tú camina con esa cruz a la cual Jesús y Dios Padre ha permitido que llegara a nosotros. El Padre permitió que Jesús cargara con nuestra culpa, con la cruz es nuestra. Y por eso fue tan pesada, por eso fue tan duro. Pero Él cargó con ella. Y fue acá al Calvario. Y allí lo clavaron en esa cruz. Y allí extendían sus manos y clavaban con un clavo, con martillazo, con martillo. Ya Él teniendo una corona de espina que punzaba sus cabezas y todo su cerebro, todo su ser. Pero allí extendía la otra mano y permitía que siguieran clavando los clavos. Y no únicamente las dos manos, sino que tomaron sus dos piernas, se las cruzaron y también la clavaron. Después de tener su cuerpo tirado en esa cruz, clavado donde no podía moverse, alzaron la cruz al Calvario. Levantaron su cuerpo en la cruz. Una cruz que era una vergüenza para el pueblo de Israel, para el mundo en esa época. Pero para ti, para mí, hoy la cruz tiene que ser el mérito. El mérito que nos identifique a cada uno de nosotros. Tiene que ser ese emblema que va delante de nosotros. Tiene que ser ese emblema que nos identifique como hijo de Dios. Porque a través de esa cruz, tú y yo hemos conseguido la vida eterna. Pero para eso, mis queridos hermanos, Jesús la cargó, Jesús la llevó. Jesús no le importó que le hundieran a insultar al jefe, a Poncio Pilato, le mandaron que escribiera un letrero: mira, es el que dice que se llama el rey de los judíos. Y Pilato así mandó hacer un letrero: el rey de los judíos. Y la gente de Israel se sintieron mal. Dijeron: no, manda a cambiar ese letrero, porque ponle que el que decía que era el rey de los judíos. Y Pilato dice: lo escrito, escrito está. Y verdaderamente Jesús es el rey, no únicamente de los judíos, es el rey del universo. Jesús es el rey del mundo entero. Jesús es el rey porque Él es el Hijo de Dios. Él es el que ha venido a librarnos, a ti y a mí, de la condena de la muerte y del pecado. Mis queridos hermanos, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es mi cruz? Entonces, Jesús, cuando verdaderamente fue insultado, todavía está allí colgando en la cruz. Yo no sé si tú estás con tus cruces todavía, pero si tú estás ahí con tu cruce, yo te pido que te haga crucificar en el día de hoy, como se hizo crucificar Cristo Jesús. Y se dejó clavar en esa cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos romper completamente ese mundo que el pecado nos ha brindado. Un mundo de casa bonita, un mundo de un carro lindo, un mundo de diversión, un mundo de tanta comodidad. Tenemos que dejarlo crucificar. Tenemos que entregarle a Jesús todo, todo lo que nos ha herido, lo que nos ha hecho diferente del plan divino de Dios. Hoy es el día, hermano, de que entremos en lo más profundo de nuestro ser, que carguemos con nuestras cruces. Yo no sé cuál es tu cruz, si son tus hijos, si es tu esposo, tu esposa, si es las heridas que te hicieron en tu niñez, si es el ego que tú llevas dentro de ti. Yo no sé cuáles son tus cruces. Yo explicaba en estos días, en una homilía, una palabra que aprendí, que me la enseñó uno de los jueces del tribunal de Nueva York, el padre Ken Smith, Monseñor Ken Smith, un hombre de Dios, muy amigo mío. Él fue el profesor de consejería pastoral en el seminario por 4 años. Y no, él no enseñaba a nosotros lo que es la
resiliencia, el tú ser resiliente. Y es una palabra que quizás no he escuchado mucho, resiliencia o resiliente. Y es una palabra que significa que no es más que el don que Dios nos da a nosotros de poder canalizar los problemas, las dificultades, las cruces que se atraviesan en nuestras vidas para canalizarla a la voluntad de Dios. Aprender a canalizar resiliente o resiliencia no es más que aprender nosotros a canalizar las heridas, las cruces que hemos tenido que enfrentar en esta vida, a crucificarnos en ellas como Cristo Jesús, para hacer la voluntad de Dios, para seguir hacia adelante, para seguir a lo que hemos sido llamados. Hemos venido y hemos sido llamados para vivir eternamente. Por eso Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, para que viviera a su lado, alabando y glorificando el nombre de Dios Todopoderoso. Tú y yo somos los hijos de Dios. Tú y yo hemos sido los sellados con el poder del Espíritu Santo. Por eso hemos recibido ese Espíritu que vence a la muerte. Ese Espíritu que tenía el Hijo de Dios, ese mismo Espíritu de Cristo, tú y yo lo hemos recibido en el bautismo para reconciliarnos, para hacernos uno con Él, junto al Padre. Por lo tanto, no tenga miedo. No importa la pandemia que haya hoy en el mundo. No tenga miedo, hermano. No tenga miedo. No importa lo que el mundo nos ofrezca. No importa la situación que nos toca vivir. No importa las cruces que tenga que cargar. Tengo que aprender a cargarla con el amor de Dios. No importa cuán grande sea esa cruz. Pide la fuerza al Espíritu Santo de Dios para que aprendamos a cargar esa cruz. Algo muy lindo que dice la lectura, y es que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena o Magdala. Jesús, al ver a su madre junto a la cruz y al ver al discípulo que más amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Es decir, que Jesús viene y lo entrega a su madre María. Su madre que es nuestra madre. Su madre que es tu madre. Su madre que hoy te cubre con ese manto que la cubre a ella del poder del Espíritu Santo. Ese manto también te cubre a ti y me cubre a mí. Nos cubre a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, para que aprendamos a caminar a la voluntad de su Hijo. Pero no se queda ahí, sino que después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. A ti te dicen el día de hoy: también María es tu madre. También María, que fue mi madre maternal, también te la doy como madre. Porque ella tiene una gracia especial que el Padre se le ha regalado a ella, la única mujer del mundo, para que ella también te cubra con su manto precioso. Para que María camine en el caminar de tu vida y te ayude a caminar con la cruz. Así como ha venido hasta aquí conmigo, acompañándome, traspasándole el corazón con espada, con dolor, ella está aquí. También tu madre. Aunque le duela lo que te esté pasando, ella camina contigo en el caminar de la vida. Después de tanto sufrimiento, Jesús sabía que todo se había cumplido. Y dijo: tengo sed. ¿De qué sed en la cruz hablaba Jesús? ¿Cuál era la sed que Jesús tenía? Jesús tenía la sed de ti y de mí. Jesús tenía la sed del pecado del mundo. Jesús tenía la sed de que nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Jesús tenía la sed porque Él sabía que nosotros, por mucho que se nos dijera y se nos hablara de ese Dios que nos hizo a imagen y semejanza, de ese Salvador, de ese Rey que es Jesús,
nosotros lo íbamos a poner a un lado como lo tenemos hoy en día. No quiero hablar del tema que viene, porque el tema que viene es de eso. Un Jesús más allá de la cruz. Y vamos a ver cómo nuestro hermano Beato va a hablar. Nuestra hermana Gloria habló del sufrimiento de Jesús antes de cargar la cruz. Pero nuestro hermano Beato nos va a hablar de un Jesús que vive más allá de la cruz. Y tú y yo sabemos que vive en nuestros hermanos, que lo tenemos en nuestra iglesia, vivo y resucitado. Pero las cruces que llevamos no permiten que podamos vivir. La resiliencia en nuestras vidas no ha llegado. Por eso yo te pido en este día de tu ser resiliente, de que tú encuentres camino en el día de hoy. Que el poder de lo alto derrame esa gracia especial para que tú y yo podamos canalizar las cruces que hemos tenido que cargar en nuestras vidas. Jesús nos enseña que hay que cargar la cruz, aunque no podamos, aunque tengamos que pedirle a nuestros hermanos que nos ayuden con las cruces. No importa, Jesús se dejó que Cirineo le ayudara con la cruz que llevaba. Porque muchas veces se los empezaba, pero hay que aprenderla a cargar, hay que cargarla hasta que podamos. Hasta que venga un hermano y nos dé la mano, ayudarnos a cargarla. Pero tú y yo tenemos que ser resilientes. Tenemos que aprender a canalizar. Tenemos que escuchar esa voz de lo alto. Que en este tiempo de pandemia, con el coronavirus, ¿qué nos está diciendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Encuéntrate dentro de ti. Reconcíliate conmigo. Sé uno conmigo. Deja que el poder del Espíritu Santo permita que tú y yo caminemos con la cruz. Que seamos uno con Cristo. Que aprendamos a llegar hasta la cruz y crucificarnos en ella. Que aprendamos tú y yo a ser obediente como lo hizo Jesús. Dice la palabra que Jesús, aquella sed que él tenía, la tenía por tu deseo que tú no cumples, por los deseos que yo tengo pero que no lo cumple, como decía San Pablo. San Pablo lo decía claramente en la palabra. Hago lo que no debo y lo que tengo que hacer no lo hago. Y así estamos tú y yo. Y este es el tiempo, esta es la semana, hermano, de tú entrar dentro de ti y entregarle al Señor, de prenderte de todas esas cruces, dejar que esas cruces queden en el calvario de nuestras vidas. Y que tú y yo seamos resilientes al camino que el Señor está llamando. A esa gracia que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están derramando en esta Semana Santa. Que esta Semana Santa nos llene a nosotros de una bendición especial. De una bendición que nos llene a nosotros de paz, armonía, amor y libertad. Y dice que había allí un jarro lleno de vino agridulce. Y a Jesús decir que tenía sed, eso fue lo que le pusieron. Aquel vinagre agridulce. En nuestras vidas, ¿cuántas veces cuando tú y yo cargamos con nuestras cruces, cuando tú y yo tenemos sed de amor, de un abrazo de los hermanos, lo que recibimos es aquel vino dulce, agrio, con sal? Y eso es lo que tú y yo sabemos dar. Aquellos soldados nos representan a cada uno de nosotros. Cuando un hermano está cargando con su cruz, ¿qué es lo que tú y yo le damos? Aquella esponja llena de vino agridulce, eso es lo que sale de nuestro ser. No puede salir aquel amor de Jesús, aquel amor incondicional. Porque también allí Jesús dijo, y claramente lo vemos en el Evangelio de Lucas. Allí miramos cómo Jesús dijo, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace.
el perdón, hermano. Jesús desde la cruz también nos perdona. El perdón que se nos hace tan difícil en nuestro ser, llevarlo a cabo. A Jesús no importó que le dieran, que lo escupieran. A Jesús no le importó que lo azotaran. A Jesús no le importó cargar la cruz. A Jesús no le importó que le dieran el vino agridulce. Desde la cruz, que nos toca cargar a nosotros. Aprendamos a ser resilientes. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a decir que no a esa superioridad. Aprendamos a quitar ese ego del que yo. Aprendamos a amar a los demás como me amo yo mismo. Aprendamos a compartir ese amor con los demás. Aprendamos a ser útil, humilde, como lo fue María, como lo fue Jesús. Aprendamos, hermano, que esa humildad se note en nosotros. Aprendamos a ser resiliente. Aprendamos a ser testigo de ese Jesús que vive en nosotros. Aprendamos a que ese Espíritu Santo, que ese Dios invisible se ve en tu cara, se ve en la cara de mi hermano, que ese Dios invisible se refleje en nuestras vidas. Aprendamos, mi querido hermano, que ese Dios que el mundo no ve, pero no lo ve porque tú y yo no podemos reflejarlo, porque las cruces que nos atan, el ego que nos ata, el egoísmo que nos ata, no nos permiten perdonar a los demás, no nos permiten ir más allá. Ese Jesús crucificado nos enseña a ti y a mí a que tenemos que morir a muchas cosas. Porque recuérdate, hermano, estamos cuidándonos del coronavirus, de esta epidemia, de esta pandemia, pero si no aprendemos a morir a la carne, no aprendemos a morir al pecado. Si no morimos a esta carne humana, no vamos a ver a ese Jesús que tú y yo alabamos y glorificamos diariamente cuando vamos a celebrar. Por eso en un pasaje, él eleva claramente al Padre, y fue uno de los últimos pasajes y de las últimas enseñanzas de Jesús, que él, y aquí en San Juan le explica claramente, cuando oración de Jesús por el nuevo pueblo santo. Y por eso Jesús glorificaba, decía: Padre, ha llegado la hora, da gloria a tu Hijo, para que tu Hijo te dé gloria a ti, usando el poder a él que le diste sobre todos los mortales para comunicar la vida eterna a todos aquellos que le diste a él. Pues esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que me has enviado, y al que tú has enviado, a Jesús el Cristo. Te he glorificado en la tierra, cumpliendo la obra que me habías encargado. Ahora tú, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado desde antes que comenzara el mundo. He manifestado tu nombre a lo que me diste, apartándolo del mundo. Tuyo era y me lo diste, y han guardado tu. Así que este mensaje, si leemos completo este capítulo, nos damos cuenta cómo tú y yo, si guardamos la palabra de Dios, cómo tú y yo, si nosotros cargamos con nuestras cruces, cómo tú y yo no podemos tenerle miedo a la muerte, porque tenemos que aprender a morir a la carne, que no es más que fruto del pecado. Y tenemos que comenzar a vivir esa vida eterna, que surge del Espíritu. Y que un día vamos a compartirlo junto al Padre, junto al Hijo y junto al Espíritu Santo. En la encíclica de Aparecida hay un pasaje muy lindo que a mí me encanta y yo quiero compartirlo con ustedes. Y dice: la buena nueva de la dignidad humana. Está en la página 88,
el numeral 104. Dice, bendecido, bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana, creada a su imagen y semejanza. Nos ha creado libre y nos ha hecho sujeto de derechos y deberes en medio de la creación. Les agradecemos por asociarnos al perfeccionamiento del mundo, dándonos inteligencia y capacidad para amar, por la dignidad que recibimos también como tarea que debemos proteger, cultivar y promover. Lo bendecimos por el don de la fe, que nos permite vivir en alianza con Él hasta cumplir la vida eterna. Lo bendecimos por hacernos hijas e hijas suyos en Cristo, por habernos redimido con el precio de su sangre y por la relación permanente que establece con nosotros, que es fuente de nuestra dignidad absoluta, innegociable e irrevocable e inviolable. Si el pecado ha deteriorado la imagen de Dios en el hombre y ha herido su condición, la buena nueva o la palabra de Dios, que es Cristo, la ha redimido y restablecido en la gracia derramada por Dios Padre para nosotros. ¡Qué cosa tan bella, hermano! Jesús, a través de su muerte en la cruz, Jesús por cargar la cruz, no ha restablecido, no ha redimido, ha dado y ha enviado y ha derramado sobre nosotros esa gracia que viene desde el Padre, para que tú y yo seamos producto y seamos testigo visible de ese Dios invisible aquí en el mundo en el cual nos ha tocado vivir. Las encíclicas que el Papa ha escrito, esto es el mandato de Dios. Y esto únicamente conseguido a través de Cristo Jesús, que lo ha redimido al Padre y lo ha presentado al Padre a través de su muerte en la cruz por nosotros, para hacernos a nosotros hijo de Dios. E hijos que son irrevocables, que no podemos quitarnos este sello recibido en el bautismo, porque somos verdaderamente hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el mundo en el cual vivimos? Que nos hemos olvidado de ese Jesús que vive vivo en medio de nosotros. Y Dios ha permitido esta pandemia que vivimos del coronavirus hoy en día para que tú y yo reflexionemos, para que tú y yo analicemos, para que tú y yo comencemos a sanar las heridas, a tener esa resiliencia dentro de nosotros para ser uno. Para que tú y yo busquemos el camino de la perfección, de la voluntad divina de Dios en nuestras vidas. Para que esa voluntad se haga visible en ti y en mí con los demás hermanos, en el mundo en el cual vivimos hoy. Para que tú y yo podamos crucificar, oh Viernes Santo, nuestras vidas, en ese calvario de nuestras vidas. Y podamos renacer el sábado en una resurrección viviente y eterna junto a Cristo Jesús. Únicamente estoy aquí para hablar de las cruces que nos toca vivir, pero estas son las cruces que el mundo vive hoy. La guerra interna dentro de nosotros. La guerra entre las potencias, los gobernantes y las naciones. La guerra entre yo ser mejor que tú. La guerra entre querer aparentar y verme mejor que tú. La guerra entre yo hablar mejor que tú y querer dar un mensaje mejor que el tuyo. La guerra que no nos permite que el poder del Espíritu se haga presente en nuestras vidas. Que este mensaje de Jesús en la cruz nos haga reflexionar a nosotros. Nos haga pensar que Jesús es el Mesías, es el Rey del Universo, es el Hijo de Dios, que vino a enseñarnos a morir. ¿Cuál es la muerte que tú y yo tenemos que tener? Primeramente, morir a nuestro interior, para después aprender a morir a esta carne. Que el día que nos llegue
partir. Que no tengamos miedo. Que si nos tocó ahora con el coronavirus, no tocó. Yo escuchaba a mi amiga Milly Quesada en un video donde Jocelyn, también, que es cristiana, perdió a su esposo, que era pastor junto a ella, a una iglesia cristiana. Este es un momento, hermano, de nosotros reconciliarnos, de nosotros ser uno, porque también ellos son hijos de Dios. Yo quiero que ustedes sepan que Jocelyn, yo compartí mucho con ella en la iglesia de mi hermano Tony, una iglesia separada, que nosotros éramos los carismáticos en Nueva York, hicimos un grupo en nuestra iglesia de los Dolores, en el Bajo Manhattan, y Tony se fue, hizo una iglesia carismática, Espíritu de Hermandad, donde Jocelyn compartimos allí junto con él y su esposo mucho, porque yo visitaba a Tony, a pesar de seguir siendo católico, porque no nos puede separar a nosotros, es Espíritu de Dios. Este es un momento de nosotros reconciliarnos con nuestras amistades. Y yo escuchaba a Milly como hablaba de la desesperación, que decía que no sabe si Jocelyn podrá dar sepultura a su esposo, que no sabrá si le van a poder decir dónde van a enterrar a su esposo. La situación que vivimos es una situación de temor en el día de hoy. Pero yo le quiero decir a Jocelyn, a Milly, no tengan miedo. Es un hombre que se entregó, que tuvo una resiliencia, rompió lo que es la vida de la música, igual que Milly, igual que Jocelyn, igual que yo, que nos gustaba estar donde quiera que había fiesta, bailando, pachangueando, para entregar nuestra vida al Señor. Danzar para el Señor, cantar para el Señor. Esa es la resiliencia que nosotros tenemos que aprender a hacer. Y si hemos hecho ese trance, si hemos crucificado nuestra vida al deseo de la carne y la hemos entregado a ese Espíritu Santo y hemos sentido dentro de nuestro ser que ese Espíritu ha sellado nuestras vidas, no hay por qué tener miedo. Porque nuestra vida comienza una vida eterna para siempre. Milly, no tenga miedo de nuestro hermano justo, creo que era su nombre, porque él está con el Señor y él comparte la gloria eterna. Jocelyn, estamos contigo en estos momentos. Yo sé que también Angelito Villalón está contigo, que es nuestro amigo, pero todos estos artistas también están con ustedes en estos momentos. También el pueblo dominicano está con ustedes. La oración es lo más importante. Y ustedes saben que hubo una palabra que Milly decía, que cuando se lo llevaron, lo único que le dijo a Jocelyn es: perdóname porque no te hice caso. Me decía que no saliera y yo salí. El perdón, hermano. El perdón en nuestras vidas antes de partir. El perdón. El perdón es lo que nos da a nosotros la paz. El perdón es lo que nos sana. El perdón es lo que hace esa resiliencia en nuestras vidas y permite que el Espíritu Santo de Dios penetre en nuestras almas. Nos dé la fuerza de seguir hacia adelante. Que estas cruces que hemos tenido que compartir, que cargar en este mundo, tú y yo estamos en el mundo, como decía Jesús, pero no nos pertenecemos al mundo, porque Jesús ha compartido con nosotros la palabra que tú le diste, y es la palabra de Dios, y tú y yo estamos hechos para anunciar a ese Cristo que vive, que se dejó crucificar en una cruz, para que tú y yo también lo dejemos crucificar, especialmente en este viernes diferente. Que tú y yo permitimos crucificar nuestra vida y dejarla en la cruz. Dejarla en la cruz que hemos cargado, pero que permitemos que el poder del Espíritu venga a nuestras vidas para unificarnos con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga en el día de hoy. Quiero pedirte, mis queridos hermanos, que desde tu casa cierre tus ojos y vamos a orar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, para que el Señor, a través del poder de su Santo Espíritu, derrame sobre nosotros una bendición especial. Oh Dios Padre de la gloria, Padre eterno, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz para que
recatar al mundo. Mira tus hijos en el mundo hoy, que también han cargado con las cruces del mundo y que no hemos dejado arrastrar por el mundo. Pero como dice tu palabra, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Porque tu Hijo Jesús no ha anunciado el misterio de salvación. No ha anunciado la buena nueva. Y hoy, a pesar de la pandemia que vivimos, y aunque los templos estén vacíos, pero los hogares se han convertido en la iglesia doméstica tuya. Así como en el principio tu iglesia inició desde la casa, así hoy nosotros, Señor, desde nuestros hogares, te presentamos la situación mundial que vivimos. En este Viernes Santo, mira el mundo, mira las cruces de cada uno de nosotros. Te presentamos nuestras cruces. Aquí estamos, Señor, y pedimos que el poder de tu Santo Espíritu se derrame sobre cada uno de nosotros, sobre estos cuerpos mortales llenos de pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que tu poder santo sacrifique estos pecados nuestros en las cruces de nuestros cuerpos. Te pedimos, Señor, que nuestros pecados queden clavados en las cruces nuestras. Te pedimos, Señor, que tu sangre liberadora venga, purifique, santifique, nos libere y nos purifique, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, llénalo a cada uno de nosotros de tu poder divino. Ven, poder divino de lo alto, permíteme a nosotros sacrificarnos en este viernes, para que tu gracia, Señor, que tú derramas, sea triplicada en este día tan especial. Ven, gracia divina de Dios. Ven, gracia divina del Padre, del Hijo. Ven con la fuerza de tu Santo Espíritu. Santifícanos, purifícanos, para que nosotros verdaderamente podamos ser resilientes al llamado que tú nos has hecho. Ayúdanos, Padre, a no tener miedo. Ayúdanos, Padre, a enfrentar la realidad de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, y sánanos de este coronavirus que arropa nuestras almas. Y sánanos también del coronavirus que está en el mundo, fluyente y matando gente. Sánanos, Señor, de todo mal. Sánanos, Señor, porque en ti confiamos. La fe que tenemos en ti, sabemos que en ti está la victoria. Porque tú la ganaste, tú venciste a la muerte. Y nos diste a nosotros esa esperanza y esa vida eterna. Amén.
Thank you.
cordial saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos, que están conectados a través de las pantallas del televisor o la pantalla de su celular. La parroquia, nuestra parroquia de Good Shepherd, ha querido preparar, como todos los años, un retiro para que todos nosotros podamos seguir conectados a pesar de la situación que estamos viviendo. No importa que estemos encerrados en casa, el Señor usa los canales que sean necesarios para llegar a tu corazón y a mi corazón. Y hoy está utilizando 100% la tecnología para que no nos perdiéramos esta gracia que año tras año nuestra parroquia ha preparado para ti y para mí. Doy gracias a Dios y a cada uno de los organizadores que me han invitado para compartir con ustedes este santo retiro del Triduo Pascual. Mi nombre es Beato Pérez y pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de los Lagos en Eustis, y con alegría estoy aquí para compartir. Al igual que el señor diácono y Gloria, también doy gloria a Dios por lo que Él ya está haciendo en tu corazón y en mi corazón. El título de este retiro, mis hermanos, mis hermanas, es Jesús más allá de la cruz. Y ya hemos vivido dos temas, y estos temas nos han ido adentrando al misterio pascual. Y ya hemos visto Jesús morir en la cruz. Y ya hemos visto Jesús en la cruz. Ahora el misterio pascual, el misterio de redención, no se queda en la cruz, amados hermanos. Y yo sé que usted lo sabe que me está escuchando. Y nosotros lo sabemos porque nuestra Santa Iglesia nos lo predica domingo tras domingo en la liturgia eucarística. Ahora, en este año 2020, en esta realidad que nosotros estamos viviendo, es nosotros pensar, ¿cómo está mi cristianismo? ¿De qué manera yo estoy encauzando mi historia personal de salvación en mi iglesia doméstica y a la vez en la iglesia universal, nuestra iglesia católica? ¿Mi cristianismo se ha quedado en la cruz? ¿O mi cristianismo va más allá de la cruz? Si soy cristiano es porque soy otro Cristo. Entonces, Cristo más allá, Jesús más allá de la cruz. Para nosotros poder entender este misterio, amadísimos hermanos, tenemos que pensar en que Dios ha querido hacer una nueva alianza con su pueblo a través de su Hijo Jesucristo. Y precisamente eso ha sido el título que yo le he puesto a este primer capítulo, a este primer punto, podríamos decir, de este tema más allá de la cruz. Dios ha querido hacer una nueva alianza. Y en la última cena que celebramos en el día de ayer, jueves, todos pudimos disfrutar desde el confort de nuestra casa a través de la tecnología, ya que nos conectamos con nuestra parroquia, o quizá lo hicimos con el Vaticano, con el Papa Francisco, o en cualquier misa, con cualquier sacerdote, pudimos disfrutarlo a plenitud. Y esta última cena con sus discípulos, Jesús nos quiso dar una enseñanza. En esta enseñanza, principalmente, fue cuando Dios quiso sellar su alianza. Y comenzó no tanto en el monte, en el Gólgota, con la cruz, sino que comenzó la noche antes, Jesús con sus discípulos, humillándose, lavándole los pies. Y he aquí cómo el Señor nos enseña que esta alianza que ha hecho con nosotros es una alianza definitiva, mis queridos hermanos, para salvar a los hombres. Este sería nuestro primer punto de reflexión en el cual nos vamos a enfocar a través del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versos del 26 al 35, por si alguno tiene la Biblia, y sería bueno que vaya, te pares, busque la Biblia y me pueda seguir para que este retiro lo podamos vivir todos desde la palabra de Dios. Y leo: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó, diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les dijo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid,
hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche. Ya no sabrán qué pensar de mí. Pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle, aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraron lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, la última cena constituye un paso fundamental para hacer entender a los discípulos la misión que les esperaba después de la muerte de su maestro. Quiero decirle que 12 siglos antes de Jesús, nuestro Padre Dios había hecho una alianza con su pueblo, como dije en el principio. Pero este pueblo no le fue fiel a su Dios y por eso los profetas entendieron que debía darse un paso más. Se necesitaba otra alianza, cuyo primer efecto sería obtener el perdón de los pecados. Y cada uno de los profetas fueron entendiendo, según el paso del tiempo, que lo que había pasado con Moisés en el monte Sinaí, amadísimos hermanos, este pueblo, por ser de dura cerviz, de un corazón duro, en el momento que estaban recibiendo el maná, que bajaba del cielo para poderse alimentar, en el momento que podían ver la gloria de Dios tocando con el bastón de Moisés a la roca para que saliera agua, en ese momento sí estaban de corazón puesto a Dios. Pero una vez olvidaban la emoción, una vez olvidaban la experiencia, volvían atrás. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes, ¿no les parece esto muy familiar y conocido a lo que pasa en nuestras vidas muchas veces? Cuando vamos a un retiro, que tenemos una experiencia de Dios, que estamos la primera semana queriendo predicar la palabra, llevarnos el mundo por delante, contando la experiencia en la casa, nosotros cambiamos, somos hombres y mujeres diferentes, somos hijos diferentes. Pero una vez pasa la emoción, una vez vienen los problemas, las situaciones, las enfermedades, esa experiencia quedó en el olvido. Esto mismo fue lo que pasó con esta primera alianza que nuestro Padre Dios hizo con Moisés en el Sinaí. Pero los profetas, especialmente el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, si nos vamos a la palabra de Dios en Jeremías 31:31 y Ezequiel 36:22, vamos a encontrar que estos dos profetas fueron anunciando esa gracia de Dios que ya venía en camino en su Hijo Jesucristo. Comenzaron a anunciar, incluyendo también al profeta Isaías, comenzaron a anunciar que debía, y ellos le pedían a Dios que debía venir un cambio, primero en el corazón del hombre, en tu corazón y en mi corazón, para que Dios pudiera ejecutar un cambio, para que nuestro corazón fuera un corazón que pudiera adorar a Dios. Y es lo que en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa 2020, en medio de esta situación, de esta pandemia, es lo que nosotros debemos de hacer, amadísimos hermanos. Es lo que nosotros debemos de hacer, abrir el corazón para Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y no fue nada diferente lo que yo le estoy diciendo a lo que hicieron Jeremías, Ezequiel e Isaías. Tanto en Jeremías 31 como Ezequiel 36, ellos nos van a expresar claramente en qué consistirá esta nueva alianza en nuestro Señor Jesucristo. Y ellos han pedido a Dios
que el mismo Dios nos regale un corazón nuevo, como hoy Dios te lo está regalando a ti, a través de este retiro que nuestra parroquia de Good Shepherd ha preparado para cada uno de nosotros. No importa donde tú estés, en la sala de tu habitación, o quizá está trabajando y está viendo la transmisión en vivo a través de Facebook Live, y está manejando y tiene tu teléfono a un lado, o quizá es un audio, pero hoy yo te digo que el Señor te va a dar un corazón nuevo, un corazón que te va a levantar, un corazón en el cual tú vas a aprender a amar, un corazón que te va a quitar el miedo, un corazón que te va a llevar a los confines de la tierra y va a gritar que Dios está vivo, bendito sea el Señor, porque no hay enfermedad, no hay situación que te pueda apagar, no hay situación ni ningún virus que te pueda encerrar en tu casa. Quizás sí estamos encerrados en la casa, y qué bueno que estamos siguiendo las directrices de nuestras autoridades y de nuestra iglesia también, pero ¿sabes algo? Hay algo que no va a parar, y es el Santo Espíritu de Dios. Es Jesús que no se va a quedar en esa cruz. Es Jesús que va a resucitar. Es Jesús que vibra en tu corazón y en mi corazón. Bendita sea la palabra del Señor. Porque Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios para levantar. Dios es un Dios que está aquí en este momento y está en tu habitación y está en tu casa, está en tu corazón como está en la mía en este momento, que siento la presencia de Dios que mueve esta habitación. Bendito sea el nombre de Dios. Te está moviendo a ti. Déjate tocar por la palabra. Te está moviendo. Deja que el Señor te levante. Aleluya. Bendito sea el poder del Señor. Y el Señor que va a infundir, como nos dice a través de esta lectura que le he sugerido para que la lean más adelante, un corazón nuevo, una nueva alianza. Y esta nueva alianza es con Jesucristo el Señor, bendito y alabado sea. Y en esta nueva alianza, y que en el día de ayer nosotros celebramos la última cena para Jesús con sus discípulos, pero fue la primera cena de nosotros hasta que Jesús vuelva de nuevo a buscarnos. Bendito sea el nombre de Dios. Y durante los 3 años de misión que Jesús duró con sus discípulos en esta formación continua para poder formar nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Jesús mismo resumió toda la ley que Dios había dictado a Moisés. Y estas leyes que el Señor había dictado a Moisés, que nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos, al pasar del tiempo, amadísimos hermanos, los judíos en su religión, en el judaísmo, ya habían creado 613 leyes judías para ellos poder vivir esos 10 mandamientos. Y un segundo puntito dentro de este primero es que Jesús mismo resumió la ley y los profetas. Y lo hizo en 2 grandes. Olvidémonos de 613 pequeñas leyes y normas que tenían y tienen los judíos, sino que él dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Un corazón nuevo es lo que el mundo de hoy necesita. Para poder amar sin medida, perdonar, acoger y ayudar a construir el reino de Dios en medio de esta situación difícil que estamos viviendo. Construir el reino de Dios. Pero no podríamos entender ni acoger esta nueva alianza sin antes beber de la copa de la salvación, amadísimos hermanos. No podríamos. Y por eso Jesús en la noche de ayer, o en el día de ayer, Jueves Santo, puso a sus discípulos en una mesa. Y Pedro, en la lectura que hemos leído, Señor, yo no te voy a dejar solo, tú no vas a morir, aquí estoy yo contigo. No por mucho alarde, amadísimos hermanos, vamos a llegar primero. No por mucho alarde de que yo soy santo o de ponerme en una posición santa y es bueno ser reverente y poner la mano junta. No estoy en contra de eso, yo mismo lo hago. Pero ¿sabes algo? Lo que está dentro del corazón, desde el silencio como María, es lo que el Señor ve y es lo que el Señor le agrada. Porque cuando gritamos mucho, cuando tenemos mucho alarde, entonces fácilmente podemos fallar. Y quedamos en la palestra pública. Y entonces tenemos que ir cabizbajo, confesarnos y volver a comenzar. Pero hoy el Señor nos está invitando que tenemos nosotros que acoger esta nueva alianza bebiendo de la copa de la salvación. Y la copa de la salvación, amadísimos hermanos,
es morir en la cruz. Es morir a nuestros propios ego, apetitos, a lo que el cuerpo nos pide, es beber de la copa de la salvación. Es caminar sobre las huellas de Jesús. Pero Dios ha querido intervenir en la historia con todas las situaciones difíciles que han pasado desde la creación hasta el día de hoy, incluyendo este coronavirus que estamos viviendo. En el principio no le dije que voy a tocar 5 puntos. Dentro de esos 5 puntos nos van a ir llevando paso a paso, amadísimos hermanos, para nosotros poder entender cuál es mi misión más allá de la cruz. Jesús más allá de la cruz en mi vida, ¿cómo debe de ser? Primero, entendiendo este misterio de la salvación. Desde Jesús en la cruz. Desde esta nueva alianza que el Señor ha hecho con nosotros. Segundo, es adentrarnos en esta intervención definitiva de Dios en nuestras vidas. Dios, al ver la testarudez, la terquedad de los hombres, que no ponían atención a los profetas, que esclavizaban a los pequeños humildes y despreciaban a los indigentes, a los leprosos, y ponían carga pesada que ellos mismos, tanto los maestros de la ley como los sumos sacerdotes y fariseos, no podían cumplir. Por eso envió Dios a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Por eso Dios lo envió, para poner esta nueva alianza que ya hemos hablado. Pero esta nueva alianza y esta copa de la salvación no la podemos ver si no es desde la muerte de Jesús. Conviene que yo muera, le dijo el Señor a sus discípulos. Conviene que yo muera. Porque cuando yo me vaya, le voy a enviar al Espíritu Santo, el fuego de lo alto, el Rúa divino, el que nos da la fuerza, con el que no tenemos miedo para anunciar la palabra de Dios, para ser testigo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nos vamos a enfocar ahora en Mateo 27, 51-66. Nos dice la palabra de Dios. En esto, el velo del santuario se rascó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hundieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se lo entregasen. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente a la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo, cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, los roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tienen una guardia, vayan, asegúrenlo. Como saben, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este primer párrafo, amadísimos hermanos, de este santo Evangelio de San Mateo,
El evangelista quiere expresar apocalípticamente con ese de temblor de tierra, los sepulcros se abrieron, las cortinas del templo se rasgaron, y todo lo que él expresa son términos apocalípticos. Y él quiere expresar que con la muerte de Jesús se inaugura la salvación definitiva. Ese temblor es la gran intervención de Dios en la historia. Ese temblor es lo que va a marcar en el corazón del hombre, de los judíos, de los fariseos, saduceos, la religión, los discípulos, de todos mis hermanos, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es Dios marcando en nuestra historia que Él tiene poder. Cuando Dios habla, muchas veces viene el silencio, pero también viene la tempestad. Y ha marcado apocalípticamente porque todos lo entendieron. Por eso el centurión dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Porque para ellos, cuando se rasga el velo del templo, es porque la presencia de Dios, algo está pasando. Cuando un judío se rasga la vestidura, es porque no está de acuerdo con lo que está pasando. Y Dios no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando. Y quiso inaugurar este hecho con elementos apocalípticos para que pudiésemos entender, amadísimos hermanos. Quiero decirle que el temor se apodera de los alejados y de los infieles. El temor se apodera de los alejados y de los infieles. Si en ti hay temor por este coronavirus, si en ti hay temor por un cáncer, si en ti hay temor por un divorcio, si en ti hay temor porque alguien te abandonó, si en ti hay temor por una muerte, entonces tenemos tú y yo que cuestionarnos si el temor nos está engañando y apoderándose de nosotros. Porque los hijos de Dios no temen a las cosas malas. Una cosa es tener temor de Dios por respeto y seguirlo, y otra cosa es tener temor de miedo, de quedarme apalastrado, de quedarme escondido, de ya no levantarme, de ya no amar, de ya no perdonar, de ya no ir a la iglesia, de ya no ir al sacramento del perdón, porque tengo un miedo que ya me quedo aquí, en esta depresión que me está llevando al infierno, que me está llevando a la muerte. Y no una muerte para resucitar, sino una muerte que me está llevando verdaderamente a una desgracia. De los hijos de Dios, no debe de haber temor. En este centurión, en esta guardia, hubo un temor. Pero también hubo una confesión. Nos dice la palabra que el centurión y los que con él estaban aguardando a Jesús en la cruz, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Que cuando nosotros nos lleguen las pruebas, nosotros podamos decir, Jesús vive en mí, Jesús es mi Dios, Jesús tiene poder, Jesús está vivo y no hay nada, ni coronavirus, ni muerte, ni situación, ni cáncer que pueda palastrarme y dejarme en un rincón. Porque Jesús vive conmigo, bendito sea el Señor. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para poder reconocer la grandeza de Dios? El comentario sobre este episodio del centurión lo podríamos encontrar en San Marcos capítulo 15, 38-39 al pie de página. Y nuestros padres, nuestros teólogos, nuestros eruditos en la fe nos dicen que esto apunta que este oficial representa a las naciones paganas que reconocerán en el futuro al crucificado, al Hijo de Dios. Él en ese momento, el mismo Dios lo estaba utilizando. Porque él era un pagano y sin embargo reconoció ante la muerte. Cada vez que tú y yo vamos, y como lo hicieron nuestros antepasados, Pablo, los apóstoles, y predicaron a naciones paganas, cada vez que tú y yo en un retiro, o en este retiro que estamos celebrando en este día, en este santo viernes, que el Señor nos ha permitido vivir, y alguien se pueda convertir por un tema, por una palabra, por una oración, estamos exactamente haciendo cumplir lo que Dios prefirió hacer desde la boca y la voz del centurión. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sigamos proclamando la palabra, mis hermanos. Pero además de este centurión y que nos invita a proclamar que Jesús está vivo, tú y yo que conocemos al Señor y que somos bautizados y que poseemos el Santo Espíritu de Dios, salgamos a anunciar la palabra. Pero también en aquel monte,
donde estaba Jesús crucificado con los dos ladrones, cada uno a su lado, había muchas mujeres. Y estaban mirando a Jesús desde lejos, dice la palabra de Dios. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas, dice la palabra de Dios, que estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y la madre de los Zebedeo. Estas mujeres representan dos grupos, quiero decirle, en esta mañana. Y vamos a ver si tú y yo nos identificamos en cuáles de estos dos grupos tú y yo nos encontramos. El primer grupo, quienes han tenido un encuentro con Jesús, pero no se quisieron comprometer o no quieren comprometerse con el servicio. Prefieren estar de lejos, hacerse de la vista ciega ante el compromiso y la evangelización. Este es el primer grupo. Los que se quedan de lejos, los que no quieren compromiso, los que prefieren solamente ir el domingo a la misa y no pertenezco a ningún grupo apostólico. No, yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo me confieso, yo comulgo, yo estoy bien en la zona de confort. Pero el Señor nos dio un mandato en Mateo 28, 19. Vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándole en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Quizá tú y yo no podemos bautizar, pero sí podemos evangelizar para que esa familia, esa persona pueda venir a la iglesia y el sacerdote entonces lo pueda bautizar. Tenemos que ir por todo el mundo, amadísimos hermanos. Tenemos que ir y arrastrar esas almas que se están perdiendo. Quizá esas almas que eran compañera nuestra, quizá esa persona que te trajo a ti, me trajo a mí a la iglesia, ya no está siguiendo al Señor. Pero quizá puede ser en tu propia familia. Quizá tú estás solo viendo en este momento y participando de este retiro. Y tal vez en tu cuarto en este momento están tus hijos, o está tu esposo, o está tu esposa, porque no le interesa la palabra de Dios. Hoy es el día de tú pararte de esa silla y decir en el nombre del Señor, le invito a que vengan y se sienten conmigo, porque hoy el Señor está hablando a tu corazón. Hoy el Señor está contigo. Hoy el Señor te quiere levantar. No tenga miedo. Ven, hijo mío, esposa mía, esposo mío, ven. Que el Señor tiene un mensaje para ti a través de este retiro virtual que estamos viviendo de nuestra parroquia. Good Shepherd. El Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a que no pertenezcamos a ese grupo de mujeres que se quedaron a lo lejos. Nos está invitando que nos acerquemos, que vayamos, que hagamos familia, que seamos iglesia doméstica. Y esa iglesia doméstica va a crecer y entonces, insertado dentro de la iglesia local que es nuestra diócesis y nuestra parroquia, podamos nosotros entonces vivir a plenitud. El mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones. El siguiente grupo, amadísimos hermanos, sería aquellos que obediente al llamado del Señor sacrifican su tiempo, su vida e incluso su familia para construir el reino de Dios aquí y ahora. ¿De qué manera? Estas mujeres siguieron a Jesús, no salieron huyendo, aunque de lejos se mantuvieron ahí a ver qué iba a pasar con mi maestro, con mi amado. Una María Magdalena que se le perdonó tantos pecados, no quiso dejar a Jesús. Y siguió al maestro, mis hermanos, y lo siguió de cerca. Y estuvo con él hasta ahí, hasta verlo, cuando le clavaron una lanza en su costado. Y allí estuvo esta mujer, aunque de lejos, quizá esa parte de seguirlo de lejos, mis hermanos, era porque los soldados no se lo permitían. Pero se mantuvieron al pie del cañón en la cruz para poder amar y ver a su maestro, porque ellas sí creían que iba a resucitar. Ellas sí creían, amadísimos hermanos, que el maestro no iba a quedar en el madero. Yo quiero decirte a ti en este momento que el Señor no se quede en ese madero, porque esa nueva alianza de la que estamos hablando para ir más allá de la cruz tiene que resurgir en tu corazón y en mi corazón. Tiene que renovarse en esta mañana o en este momento en el que tú estás viviendo este retiro. Bendito sea el Señor. Y esa nueva alianza está en este momento latiendo tu corazón y mi corazón. Esa nueva alianza se está levantando. Esa nueva alianza está poniéndose al día. Bendito sea el nombre de Dios. Siento la presencia del Espíritu que aletea. Y también está aleteando en tu casa. Bendito sea Dios. Adéntrate en este retiro, no te distraiga, no comiences a responder, deja tu celular a un lado, conéctate a esta pantalla porque el Señor te está sanando, el Señor te está levantando, aleluya, porque aquí está Jesucristo, el Señor, Jesucristo dándole un mensaje a cada uno de nosotros.
Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Un tercer punto sería, amadísimos hermanos, la resurrección del Señor. Esta alianza comienza en la última cena. Esta alianza que el Señor está haciendo nueva tiene que pasar por el trago amargo de la cruz. Pero no nos quedamos en la cruz. Entonces tenemos que entrar en esta nueva alianza de saber que nuestra esperanza es la resurrección. Y vamos a leer la palabra de Dios una vez más. En Mateo 28, del 1 al 15, nos dice la palabra de Dios. Pasado el sábado, al clarear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal y como lo habían anunciado, vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y ya se les ha adelantado en el camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo he dicho todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús le salió al encuentro en el camino y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús le dijo: no tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos, robaron el cuerpo. Y si esto llega a oído de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les había dicho. De ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, qué hermoso. Ha resucitado el Señor. Jesús ya no está muerto. La manifestación de Dios en este mundo a través de su Hijo se produjo de manera angelical. En el ángel Gabriel primero, partiendo de cuando Dios envía al ángel Gabriel a María. Y ahí comienza esta alianza ya a gestarse en el corazón de Dios para los hombres a través de nuestra Madre María. Es un ángel quien anuncia a María Santísima la llegada del Salvador. Lucas capítulo 2. Y en la resurrección, lo que acabamos de leer, otro ángel anuncia a las mujeres la manifestación de Dios resucitando a su Hijo. Estas mujeres se llenaron de alegría al ver cumplidas sus esperanzas, mis hermanos. Me imagino no poder dormir la noche antes a la resurrección, conociendo cómo son las mujeres de apasionada. Estas mujeres que amaron a Jesús completamente, no pudieron dormir en la noche a ver su maestro resucitado, porque sí lo creían firmemente. Y nos dice la palabra que muy de mañana fueron al sepulcro y con un temblor de tierra una vez más fue inaugurada
la epifanía de Dios, o sea, Dios que se manifiesta en este gesto glorioso de la resurrección del Señor. Aquí comienza el recorrido trascendente de estas mujeres que, de ser un objeto sin valor para la sociedad judía, a ser testigo ahora de la luz, a caminar hombro a hombro con los discípulos para llevar la misión a buen término. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, amadísimos hermanos, vino a revolucionar la historia. ¿Por qué yo digo que Jesús vino a revolucionar la historia, mis hermanos? Vino a revolucionar la historia porque primero estaban esperando a un Mesías, que viniera glorioso en un trono, que fuera un rey para gobernar la tierra. Y sin embargo, nació en un pesebre. Nació de una mujer humilde que nadie la conocía. Y su vida, durante esos 3 años, que podemos ver y descubrir en los evangelistas, en el Evangelio, es con los leprosos, que era prohibido por la ley, con las prostitutas, que eran totalmente rechazadas, con los indigentes, con el que no podía, y no se mezclaba, vamos a decir, con estas grandes autoridades. Al contrario, lo atacaba a cada uno de ellos. Por eso yo digo que Jesús vino a revolucionar la historia. Y yo me pregunto hoy en día, con tanto feminicidio que hay en el mundo entero y en ciertos países un poco más marcados, ¿cómo estamos tú y yo tratando a la mujer de hoy en día? ¿Cómo la estamos tratando? ¿De qué manera yo, Beato Pérez, estoy tratando a mi esposa? ¿De qué manera tú, que me estás mirando y estás siguiendo este retiro, estás tratando a tu amada esposa, a tus hijas, a tus compañeras de trabajo, a la persona, a las mujeres con las que te encuentras en el camino? ¿La estás humillando? Cuando tú llegas a la casa, ¿de qué manera tú estás haciendo otro Cristo? Tú estás haciendo otro Cristo con tu esposa y con cada una de las mujeres. Porque Cristo vino a darle el valor que esas mujeres ya tenían desde la creación. Cristo vino a decirle: ya basta, y la levantó. Y por eso, mientras más pecado tenían, como las Magdalenas, mucho más la amaba. Y mucho más le permitió a ella misma ver la resurrección como primer testigo en la historia, mis hermanos. ¿De qué manera? En este tiempo que estamos encerrados por este coronavirus, y que estamos en la casa, y que estamos pasando, muchos hombres quizás están pasando mucho más tiempo que de costumbre o lo común, te lo está pasando en la internet, o en la televisión, siguiendo qué está pasando en la noticia, y tu esposa trabajando en la cocina y no le está dando una mano. O quizá en tiempos normales, que estamos todos afuera, olvidémonos del coronavirus en este momento. ¿De qué manera, cuando tú llegas a la casa cansado, tú dices: no, yo me merezco sentarme en un mueble? Y esta mujer, que también quizá estuvo trabajando y llegó a la casa a hacer oficios, o quizá estuvo en la casa el día entero, pero tenía todo lo que hacer, todas las llamadas telefónicas que tenía que hacer para alguna situación, atender a los niños, hacer la tarea de los niños, y luego tiene también que cocinar. ¿De qué manera nosotros estamos siendo otro Cristo más allá de la cruz para darle el valor y el respeto? Para no faltarle el respeto a esa mujer, a esa niña, quizá mirándola con unos ojos perversos y lascivos, quizá violándola en el mejor sentido y mayor y amplio sentido de la palabra. Dios sabe lo que está poniendo en tu corazón en este momento. Nosotros vemos que los grandes santos, Dios vino desde la humildad, y desde la humildad ha querido que nosotros podamos aprender, amadísimos hermanos, podamos aprender que la resurrección es ir más allá de la cruz. Que la resurrección nos tiene que llevar a nosotros a una transformación. Que la resurrección, tiene que llevarnos a nosotros a estar con los humildes, como el Papa Francisco nos lo indica. Y como cada uno de los santos en la historia, una Madre Teresa de Calcuta, cada uno de los santos que nosotros podamos vivir. Un cuarto punto, y ya vamos ir cerrando, sería nosotros ver quiénes son los testigos de la resurrección. Vamos a buscar en San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35.
San Lucas 24:13 nos dice la palabra de Dios. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea por lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal y como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son ustedes, sus corazones, para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, nosotros, al igual que los apóstoles y al igual que estas mujeres, somos testigos de la resurrección del Señor. Cada uno de nosotros somos testigos. Hemos experimentado y recibido la gracia y el poder del Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Cada vez que celebramos la Santa Eucaristía, entramos en el mismo misterio pascual que vivieron los apóstoles y se nos abren los ojos del entendimiento como a estos discípulos de Emaús y nos arde el corazón en cada Eucaristía cada vez que se nos explica las Escrituras. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia, muy sabia, sabe que la Eucaristía tiene que tener esta primera parte de la palabra de Dios, que es Jesús mismo que nos habla. Y luego entramos en ese ágape, en ese compartir el cuerpo de Cristo después que se da como palabra, entonces vamos a compartir el pan con los hermanos. Y aquí Dios se hace presente en palabra viva y en el pan que es su cuerpo y su sangre. Pero esa gracia que poseemos muchas veces por nuestra terquedad, nuestra inclinación a lo mundano, las insidias del maligno, hacen que el poder de lo alto no actúe en nosotros como debiera. Porque la humanidad, lo frágil que nosotros tenemos, nos lleva a caer tal y como lo hicieron nuestros padres del paraíso y también como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Este tiempo de pandemia que estamos viviendo, como lo hemos llamado, nos ha enclaustrado. El coronavirus nos ha separado y puestos a puertas cerradas. Pero cuando estas puertas se abran, cuando ya hayamos salido de esta pandemia, ¿cuál sería el resultado que cada uno de nosotros podría haber logrado, mis hermanos? Y me refiero en el ámbito social, familiar y espiritual, o sea, toda nuestra vida integral. ¿Cuál sería el resultado que nosotros vamos a lograr después que salgamos de esta pandemia? ¿Que ya no va a haber enfermedad y que vamos a salir a hacer lo mismo? Sobre esto quiero terminar este punto, sobre que somos testigos de la resurrección, con una reflexión que me envió una amiga muy querida y predicadora, y que lo compartió conmigo a través de WhatsApp, y la cual la pueden encontrar en las redes,
Es de autor desconocido, dice el video, pero de libre divulgación. Por eso quiero compartirla con cada uno de ustedes. Cuando las puertas se abran, amadísimos hermanos, habremos aprendido a buscar el abrazo y agradecer por el amigo que hace mucho que tú no llamabas, que hace mucho que no buscabas, quizás ya es tu enemigo, tu enemiga. ¿Qué habrás aprendido? ¿Habrá comprendido a compartir el café, el beso, el sentido de las cosas, de la hermosa compañía de aquel que está contigo y está conmigo? Cuando las puertas se abran, ¿habremos aprendido a dejar la pantalla de imágenes sin sentido? ¿A ver el rostro alegre de quien conversa contigo y conversa conmigo? ¿De aquel que es ignorado por estar sumergido en virtuales compañías que de nada nos han servido? Cuando las puertas se abran, ¿habremos aprendido que la maestra gana poco por explicar las tareas y comprender a mi niño? ¿De cuán importantes son los valores que él lleva consigo en la pesada mochila y de la poca atención que yo le brindo? ¿Qué habremos aprendido, amadísimos hermanos? Cuando las puertas se abran, habremos aprendido que el médico es un héroe de bata y cubrebocas, que entrega su vida para salvar como un Cristo, que aceptó este trago amargo entre salas y pasillos sin poder ver a los suyos para que tú y yo estemos vivos. Cuando las puertas se abran, habremos aprendido que la misa es dispensario del pan de un Cristo vivo, que lo dejamos de lado por el fútbol del domingo, por la plaza, los encuentros, por el pariente que vino. Cuando las puertas se abran, espero, amado mío, que la lección de vida la hayamos aprendido, que la conciencia de todo es la llave del futuro, mis hermanos. Y si tú quieres creer, tal vez podría ser la del destino. Hoy, quédate en casa, siendo testigo de la resurrección, viviendo este triduo pascual a plenitud. Quédate en casa. Abraza a tu niño, si es que puede abrazarlo, si no está enfermo. Abrázalo a ellos por aquellos que no pueden y por los que ya se fueron vencidos, porque ya murieron, porque no supieron cuidarse o porque alguien imprudentemente lo contagió. Hoy, quédate en casa y pide a Dios junto conmigo que cuando las puertas se abran, algo hayamos aprendido, siendo testigos de la resurrección. Alabado sea el nombre de mi Cristo Jesús. Un quinto punto, ya para terminar y entremos en oración, vamos a hacer ese ambiente en este momento en nuestra casa. Es que Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan capítulo 48, San Juan capítulo 6, no llega tan lejos San Juan, discúlpenme. San Juan capítulo 6, verso del 48 al 58. Nos dice la palabra de Dios: yo soy el pan de vida. Este es el título de este último punto que voy a tratar con ustedes. Jesús más allá de la cruz. Tú y yo como cristianos más allá de la cruz. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come, vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el más allá de la cruz, que es el título de este tema que nosotros estamos compartiendo, me lleva a ser testigo del gran yo soy, como nos dice el Señor en esta palabra de hoy. A ser testigo del gran yo soy, que se manifestó a Moisés en el Sinaí, revelando su nombre como el que es. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y Jesús viene en este evangelio a decir y a testificar, no una vez, no dos veces, yo soy el pan vivo. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Yo soy el pan de vida. Y ahora, en este capítulo 6, San Juan expresa todo el capítulo 6, mis hermanos. Eso es el capítulo eucarístico, mis hermanos. Jesús se presenta como el pan que nos va a alimentar hasta que vuelva. Jesús se presenta como el Redentor. Expresa la unidad de este capítulo 6 que existe entre el Padre Creador y el Hijo Redentor, que ha venido a dar vida, a hacer luz y alimentar con su cuerpo y su sangre a quienes creemos en el misterio redentor. Comienza diciendo el Evangelio, yo soy el pan de vida. Es el alimento que no perece, el que nos sostiene para ver cumplida nuestras esperanzas. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice la palabra de Dios. El que come este pan vivirá para siempre, para la eternidad. En la cultura hebraica, es muy importante que podamos entender esta parte. En la cultura hebraica, carne y sangre significan la totalidad del hombre en su condición mortal. Jesús quiere que hagamos nuestro todo su ser y nos comunica su divinidad, queriendo que nosotros comamos su cuerpo y su sangre, para darnos vida, pero una vida nueva, porque dice la palabra de Dios hoy, amados hermanos, que nuestros antepasados comieron el maná bajado. Pero eso era algo temporal, porque Dios sabía en su corazón que tenía que enviar a su propio Hijo y quedarse con nosotros para siempre, para que nos alimentáramos de un alimento que no perece. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús quiere que hagamos nuestro todo su ser y nos comunica su divinidad, quedándose vivo y real en el sacramento del amor. Dios quiere, mis hermanos, en este momento que tú cierres tus ojos. Dios quiere en este momento que tú entiendas que el pan de vida, Dios quiere en este momento que el pan de vida se haga vida en ti en este momento. Y que tú pongas tu mirada solo en Dios. Que tú pongas tu mirada y con tus ojos cerrados, tú comiences a vislumbrar a Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía, que la vamos a proyectar en esta pantalla para que tú puedas ver cómo el Señor va a tocar tu corazón a través de esta pantalla. Porque el Señor está caminando en medio de nosotros, porque Él es el pan de vida. Y se ha quedado con nosotros cada domingo, cada día, para que nosotros podamos vivir a plenitud el misterio pascual. Y estamos aquí, amados hermanos, viviendo este triduo pascual en este Viernes Santo. Y estamos viviéndolo porque nosotros queremos dar el paso trascendental. Queremos salir del paso de la vida donde estamos viviendo para hacer luz como Cristo es luz en medio de la tiniebla. Porque Dios quiere hacerte luz, quiere darte vida, quiere alimentarte para levantarte y verdaderamente podamos resucitar. Y que cuando el Señor vuelva a nosotros podamos decir como el centurión, verdaderamente es mi Dios el Hijo de Dios, valga la redundancia, es el Hijo de mi Dios. Verdaderamente yo comía un Cristo vivo cada domingo. Verdaderamente yo fui un cristiano. Y entonces el Señor te va a decir, y me va a decir, bendito, vengan hacia mí, porque hicieron lo que tenían que hacer. Benditos de mi Padre, vengan, porque hicieron lo que tenían que hacer. En este día, en que ya nosotros estamos sumergidos en esta gracia del Señor, en este día en que el Señor nos ha tocado el corazón, yo les invito a que cierren los ojos. Yo les invito en este momento a que nos adentremos en esta oración. Yo les invito en este momento que se dejen tocar por esa fuerza de lo alto, de Jesús que está vivo, de Jesús que está entrando en tu corazón una vez más y te está levantando. Entremos en oración, amadísimos hermanos.
Alabado sea el nombre del Señor. Bendito eres tú, Señor, que nos ha convocado en este Viernes Santo para que como una sola familia podamos vivir este triduo pascual en este retiro santo, Señor. Y donde tú te estás paseando, Señor, con tu palabra predicada durante este día. Y nosotros hemos venido, Señor, adentrándonos en tu misterio, en ese misterio de esa nueva alianza, Señor, donde tú diste tu vida por mí y por cada uno de nosotros, amado Jesús. Y te quedaste. Y no te quedaste en la cruz, Señor, sino que trascendiste a ir más allá de la cruz. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así como tú estás, hermano y hermana, no te distraigas, cierra tus ojos. Levanta tus manos al Señor. Mira lo que está ahí frente a ti en este momento, porque lo estamos aclamando. El Señor que ha venido para amarte, el Señor que ha venido para sanarte, para liberarte. Hoy es el día de la salvación de tu vida, de tu familia. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea el nombre de mi Jesús. Ven a pasearte, Señor. Ven a pasearte en este momento, amado Jesús. Ven a pasearte, Señor, y que la música me vaya llevando, Maestro, como me fue llevando tu palabra en cada tema de este retiro, Señor. Y que la música y la palabra predicada, Señor, me levante en este momento. Amado Jesús, te pido que te pasees en cada uno de esos hogares que te tienen sintonizado, Señor. En cada uno de esos lugares que te tienen sintonizado, Señor. Puede ser en el carro, en la habitación, en la sala, Señor. Te pido que te pase con poder, Señor. Y comience a sanar. Y comience a liberar. Y comience a dar vida, Señor. Y comience, Señor, a restaurar las células. Y comience, amado Dios, a restaurar los corazones rotos por los maltratos físicos, violaciones. Oh, amado Jesús, tú que tienes el poder y va bajado de esa cruz, Señor, ven en este momento a sanar. Ven en este momento a liberar. Ven en este momento, Señor. Y mira, Señor, cuántas lágrimas están saliendo, porque tú estás tocando corazones, Señor. Mira cuántas personas están sintiendo tu presencia, amado Dios. Desde las predicaciones, Señor, comenzaste a sanar y a liberar. Oh, bendito sea Dios por esos clamores de esos tus hijos, Señor, poniendo personas enfermas en Nueva York, poniendo personas enfermas en otros estados. Y tú, Señor, comenzaste a restaurar. Y tú comenzaste, Señor, a dar vida nueva. Bendito sea el nombre de Dios. Y te pasea, Señor. Y te pasea por los enfermos. Y va sanando y va liberando. Bendito y alabado sea el nombre de mi Señor. Oh, santo eres, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Déjate sanar. Sigue con tus manos levantadas. No te caiga en oración. Levanta tus manos al Señor. Míralo, mira lo que está en la pantalla, en la Eucaristía. Mira al Señor ahí proyectado. Ya que no podemos salir y adorarlo en el Sagrario, Él ha venido a nosotros en este momento. Aleluya. Alabo y bendigo al Señor Eucaristía. Alabo y bendigo al Señor que está sanando, que está liberando. Bendito sea mi Jesús. Porque te ha quedado, Señor. Porque ha dicho en tu palabra: yo soy el pan de vida. El que me come tendrá vida eterna. Y ahora yo te miro, Señor, con mis ojos. Y ahora te contemplo, Señor. A sabiendas, Señor, que no es un simple pan en esa pantalla, Maestro, sino que es Cristo Jesús. Sino, Señor, que un consagrado puso sus manos encima en el altar
Y esas especies, Señor, de pan y vino se convirtieron en tu cuerpo y tu sangre, Señor. Oh, bendito sea el nombre de mi Maestro. Oh, bendito sea el nombre de mi Jesús. Alabado, santo, santo es el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de mi Jesús. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea mi Jesús. Bendito y alabado sea, porque tu poder, Señor, está ahí y te contemplamos y te miramos, Señor. Por eso, amado Jesús, abro mis ojos en este momento. Yo te invito a que abra los ojos. Yo te invito a que mire la pantalla y contemple a Jesús. Y contemple al Maestro. Míralo, no deje de mirarlo, contémplalo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Jesús. Es la comunión, Señor, que me une a ti, Señor. Aleluya, Jesús. Cuerpo de Cristo, oh bendito 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 cuerpo de Cristo que me da vida, oh bendito cuerpo de Cristo que me levanta, oh bendito cuerpo de Cristo que me alimenta, oh bendito cuerpo de Cristo que me lleva a la confesión para poderte recibir, oh bendito cuerpo de Cristo en este Viernes Santo que puedo contemplarte y sentirte en este momento de oración, oh bendito cuerpo de Cristo que me llena, oh bendito cuerpo de Cristo que está sanando, oh bendito cuerpo de Cristo que está levantando, oh bendito cuerpo de Cristo que está restaurando esta parroquia, oh bendito cuerpo de Cristo que está restaurando los hogares, oh bendito cuerpo de Cristo que está levantando y haciendo nuevo, oh santo eres mi Jesús, oh santo eres mi Señor. Santo eres, Señor. Oh, santo eres, mi Jesús. Alabado, santo, gloria y alabanza por los siglos, porque tú eres el Rey. Tú eres el Rey. A ti, Señor, me rindo completamente. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por pasearte, Señor. Gracias por estar. Gracias, Señor, por este retiro que hemos vivido. Gracias, amado Jesús,
por lo que han escuchado. Gracias, Señor, por lo que volverán a escucharlo. Gracias por los que lo compartirán, Señor, a través de las diferentes plataformas. Oh, bendito sea, Señor. Oh, bendito Dios, por los testimonios que vendrán, Señor. Porque irán a grupo de oración, irán a Emaús, irán a Juan 23, Señor, y van a testificar que tú estás vivo, Señor. Que esta Semana Santa fue diferente, que aunque los templos tuvieron cerrados, Señor, tú estuviste con nosotros en nuestros hogares. Bendito sea, Señor. Gracias por los doctores y doctoras, las enfermeras, los enfermeros. Gracias porque han dado la vida, Señor. Han dormido en pasillo, se han quedado en los carros para no contaminar a su familia, para que otros puedan tener vida. Gracias por bendecirlos y cuidarlos. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor, por tantos enfermos que tú has levantado por medio a esta oración y a este retiro. Bendito sea, Señor, que viva Jesús Eucaristía, que viva Jesús Eucaristía, porque ha resucitado en nuestra vida. Bendito sea, Señor, alabado, glorificado sea mi Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a ti, Jesús. Bendito eres, Señor. Alabanza, gloria. Bendito por los siglos, Señor Jesús. Bendito por los siglos. Tú tienes el poder y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias. Wow, hermano, qué día tan bello, qué día tan maravilloso para nosotros, donde el Señor se ha manifestado de una manera tan especial, donde el Señor ha sanado los corazones, donde Cristo sigue vivo en medio de su pueblo. Demos gracias al Señor y vamos a darle gracias a Gutschepper por permitirnos transmitir este viernes diferente a través de la tecnología moderna, a través de Facebook. Le damos gracias a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros. Y le pedimos que este Viernes Santo sea completamente un viernes diferente, donde ustedes hayan conseguido la libertad, el amor y la paz. Y ya para terminar, vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias. Le habla el diácono Rodríguez, el doctor Rolando Rodríguez, y en nombre de la parroquia de Gutschepper le damos gracias, gracias, gracias por hacer este viernes diferente, un viernes completamente diferente en nuestra vida. Que Dios le bendiga.